Despiértenme. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Acompáñame desde Pizza Roulette. Y ahora con un invitado que también nos va a dar clases de derecho, pero antes nos va a hacer pues un repaso por toda su experiencia también en medios de comunicación y otras cosas que no tenemos ni idea que ha hecho, pero supongo que nos va a decir ahora. Ojalá que suelte el aguadito, como dicen por ahí. Yo sabía que era suelta la sopa, pero por ahí ya le pusieron suelta el aguadito. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Freddy Garro con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucho? Un saludo especial para toda la gente que ve este programa, que es muy divertido, muy dinámico. Ajá. Una forma diferente, ¿no? De poder entrevistar, de conocer al personaje. Y para mí realmente es un grato placer estar acá en tu programa. El placer es nuestro, de verdad. Freddy, siempre una persona tan amable como tú, por ejemplo, da gusto tenerlo en el programa. Más aún si tienes esa representatividad dentro de la sociedad local, que te ha conocido primero en los medios de comunicación y después ya como un defensor, ¿no? Del derecho, de la justicia, etcétera. Y a mí me da gusto también el hecho ese que tú hayas estado en medios de comunicación, porque es como que sintiera que estamos dentro de un mismo idioma, ¿no? Y cuéntanos un poco, eso es lo que quería saber un tanto acerca de esa faceta, porque me estuviste hablando que lo dejaste ya por tu carrera. Mucha gente lo deja por la carrera y otra gente continúa también, ¿no? A lo largo del tiempo, aunque sea de forma alternada, pero tú ya, pues, o sea, lo tuyo siempre fue el derecho, creo, ¿no? Porque si lo dejaste fue porque no era tu pasión el mantenerte en los medios, sino de repente algo que te atrajo. Pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te nació? ¿Cómo comenzaste? Tú eras el típico, digamos, locutor que jugaba a ser locutor en su casa, en el colegio, ¿sí? Hacía la de maestro ceremonia en el colegio, cosas así, o simplemente comenzó a gustarte de a poco si entraste. A ver, permíteme un sorbo antes. Dale. Salud. Dale. Mismo Alan García, ¿no? Salud con Freddy. Pero sin pañuelo blanco, ¿ah? ¿Eh? No, tú recuerdas que Alan García en plena campaña se tomaba su vasito de chela. Claro, claro. Un gesto político. No, ¿no? No me dejes esa prista. De mi parte, solamente para refrescar un poco la garganta. Oye, la historia mía para poder ser locutor nace a partir de algo muy importante que marcó en mi vida. Ya. Mire, yo en el colegio era un tipo muy tímido, uh-huh. Un jovencito muy tímido. Ah, caray. Primaria, secundaria. Resulta que la primera enamorada tuve en quinto año de secundaria. Ah, su. Tardaste. Sano, tranquilo, tímido. Ya. Yeah. Entonces, pero mi madre era una persona muy formal, muy rígida para la disciplina. Estricta contigo. Y entonces, sí, en esos tiempos había, tú sabes que había leva, la batida. Ah, claro, olvídate. Pero yo digo, mamá, tú no me vas a comprar mi DNI, no vas a pagar nada, yo me voy. Termino la secundaria y me voy al ejército. Quería servir. Y en el ejército es donde empiezo a soltar. Ah, llegaste a servir. Sí, no, ya he servido el año 87 y 88. Ya, ya, ya. 2 años. Uh-huh. ¿No? Llegué a ser sargento segundo. Ah, se dio la oportunidad de ser sargento primero, porque más era lo que iban a zona y a Cucho, sí llegamos. Entonces, ya en el ejército empiezo a soltarme, ¿no? Ya. O sea, paso otra etapa, ¿no? Tenía que comandar hombres. Ajá. Era sargento de semana, había responsabilidades, pero al mismo tiempo también te van mentalizando a poder perder el miedo, a tener un poco más de seguridad. Y es ahí donde empiezo ya un poco a desenvolver, a soltar. Ya. Termino, salgo del ejército y ya Lima, ¿no? Ajá. Mi familia, mi mamá, no, pues Lima está te el esperaba. Ejército y mi tía. Oiga, tú tienes que ser policía, ya va a salir con sueldo fijo. Claro, es que esa era la tradición, ¿no? Antes, o sea, ibas al ejército y después a la policía. Sí, oiga, ¿no? Ya. Te licenciabas y ibas a la policía. Y entonces, yo le digo, mamá, pero yo ya cumplí los 2 años y me doy cuenta que mi vocación no es estar encerrada en el cuartel. Claro. No, ni hablar. Y la tía, no, yo pongo la plata, tenemos el padrino. No, le digo, por favor, yo ya cumplí con lo mío. Ingreso a la universidad en Lima. Uh-huh. Ese tiempo la San Martín enseñaba pues ciencias históricos sociales.
Y la verdad tuve que dejar el tercer ciclo de la universidad porque los recursos ya no nos alcanzó. Y ahí me vuelvo a Huaraz, pero antes de volver a Huaraz, esta universidad tenía su programa de proyección y extensión universitaria. Y ahí es donde estudio locución radial. Ah, mira. Pero dentro de, tú sabes, del paquete de locución radial, había pues, ¿no? Oratoria. ¿No? Había este. Dicción, por ejemplo, diccionar bien, ¿no? Hablar claro, bien. Claro. Y así. Y todo eso me sirvió, pero cuando ya me regreso a la ciudad de Huaraz en el año 92, ya vuelvo distinto, ¿no? Para mejor. Ya no eres el chico tímido. Incluso habiendo trabajado la voz, tú sabes que la voz natural a veces no tenemos esa. ¿Cómo te digo? Ese privilegio genético que es. Claro, o sea, tú aprendes a proyectar la voz. Yo tendría que impostar la voz, ¿no? Claro. Bueno, no, pero tu voz es bastante agradable. Radio, ¿no? O sea, hace tiempo, ¿no? No. Video estéreo. Ahí está. Entonces, ¿dónde comenzó? Ya es ahí donde empiezo, sí, a desenvolverme mucho mejor, a participar en esta, en estos concursos, y llego se me da la oportunidad a formar parte de la familia de la primera radio en la cual tuve la oportunidad de trabajar como tal, video estéreo, ¿no? De claro. Robin Muñoz. Claro. Y de ahí se abre todo el camino para llegar hasta Radio Melodía, ¿no? Y ya hasta lograr hacer periodismo, pero como tú lo decías al inicio, por ejercer mi carrera, los años de sacrificio que había hecho en la universidad, estudiando Derecho, y ya no podía continuar haciendo periodismo. Ya, entiendo. Aunque pero me gustaba. ¿Te gustaba mucho? Sí, me gustaba hacer análisis de la realidad social, de la circunstancia especial que pasó en nuestro país, imagínate, el año 2000 y para adelante, ¿no? De ese cambio de la caída de Fujimori con todo el poder que tuvo. Pues obviamente marcó mucho para mí particularmente y para mis colegas, para mis amigos, que muchos de ellos todavía continúan el periodismo, como por ejemplo Iván Julca, ¿no? Entre otros, pues bueno, ahí está Nilton Rodríguez Soto, que también trabajó conmigo en Video Estéreo y en otros medios de comunicación. Marcó bastante. Yo creo que marcó bastante y el complemento ha sido la formación jurídica en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo para poder desenvolvernos mejor el día de hoy. Claro, pero es bien disímil el tema del ejército con la radio y de ahí al derecho. Bueno, el tema de prensa sí está un poco relacionado al derecho, se siente muy cercano. ¿Quieres llegar al punto, ¿no? Oye, ¿qué te motivó para dar un giro, ¿no? Pero ¿cómo llegamos del ejército? Yo pensaba ser militar. Lo más extraño es eso, o sea, el militar. O sea, ¿qué pasó dentro de ti para entrar? Porque más bien tú me hablaste de las levas, o sea, las batidas. Y la verdad, nadie quería servir en ese tiempo. O sea, para ser sincero, ¿no? Sí. Mire, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya salgo del ejército y empiezo a estudiar, pero también se presentaba una circunstancia especial. Si bien es cierto, yo formo parte del ejército, luchamos contra este problema social del terrorismo. Porque yo serví en el RIMAC en Lima, en muchas oportunidades tuvimos que ir 18. Al centro, a Huancayo, a La Oroya, etc. Pero cuando ya salías a la calle, se daba la otra cara de la moneda. ¿Cuál era la otra cara de la moneda? También existía abusos de parte de algunos efectivos de la policía, incluso del propio ejército. Entonces, si bien es cierto, se trataba de recuperar la paz en nuestro país, el problema de la pacificación venía con todo completo. Y hay algunos abusos, y no lo vas a creer. Ya estando como estudiante de Derecho, me guardaron dos veces. ¿Ah, sí? Dos veces me guardaron completas, ¿no? Y en la segunda. Al día siguiente todavía, a ver, por favor, colaboren para el combustible. Único. Fue el colmo. Yo recuerdo, no lo veo por acá, había un colega abogado que se me estuvo una bulla en la carceleta de Huaraz toda la noche. Fácil. Ni tu bulla, ni nada. Acá no te va a hacer caso. Mañana, 8 o 9 de la mañana, vamos a salir. Y claro. Es cierto, salimos al día siguiente. No seas mal, encima. Hoy en te día piden para el combustible.
Hoy día la gente por lo menos puede reclamar más, rechinar, sí, hay cámaras, sí, hay sí, todo, sí, ¿no? Sí. Pero ese tiempo si te guardaba, el día siguiente no venía, sí, tenías que esperar, ¿no? No, o desaparecías, ¿no? Nadie sabía. A veces encontraba a sus hijos pues elevados en Ica, en zonas de ceja de selva, ¿no? O de repente elevados en Lima aparecían por Puno, o sea, los mandaban a cualquier lugar, sí, y sin informarle a nadie, ¿no? No, sí, y entonces cuando yo reconozco ese tipo de actitudes de algunos personajes, claro, dije acá, no puedo seguir permitiendo este tipo de cosas. Claro. Definitivamente lo mío es defender causas justas, defender a los más oprimidos, defender a las personas que siendo inocentes podrían caer en una sentencia arbitraria, sí, pues, en un pronunciamiento judicial que quizás para esos tiempos no era tan motivada como el día de hoy exige los estándares de la jurisprudencia, los precedentes vinculantes y de nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, pero yo tenía pues esa corazonada, ¿no? De que el día que soy abogado yo sé que voy a defender de esto y voy a tener un sitial y un lugar que gracias a Dios hoy nos permite tener a un grupo de trabajadores, un equipo humano que nos acompaña y también tranquilamente poder decir yo creo que aprendimos en el camino y vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Claro, eso es bien interesante. Las injusticias te motivaron a ser abogado entonces. Las injusticias vividas, las injusticias que viste. O sea, ahí descubriste tu verdadera vocación. Efectivamente, terminaba el ejército, ingreso allá, estoy estudiando en la universidad, vuelvo acá y me digo, no, lo mío no es lo mío, es el derecho, voy a ser abogado. A mi familia le dije muchas gracias, a mi señora madre, a mi tía que seguro me están viendo en Lima. ¿Ya? Le dije, no, por favor, todo lo que ustedes puedan guardar, háganlo para otra cosa, lo que quieren invertir. Y yo no les pido ni un sol, yo solo me voy a formar, me vuelvo a Huaraz, voy a postular a la universidad. Nadie creía porque ya tenía 23 años, imagínate. 2 años en el ejército, sí. 3 años en Lima, ya tercer ciclo de la universidad particular mientras regresaba acá, ¿no? Y tuve que postular todo un proceso, por ejemplo, a video estéreo. El tema de video estéreo, no sé si tú sabes, no fue fácil. Hubo 2 etapas de un concurso de como 90 postulantes. Yeah. Porque video estéreo pues era la radio que en el momento daba la hora, el sonido, la calidad, el trabajo, claro, la propuesta, ¿no? Claro. Para la presentación y el inicio de video estéreo, no sé si recuerdas, la grabación que lo hizo, Iván Bartolo, o sea, gente de 1160, de Panamericana, entonces, como que no era fácil, ¿no?, para poder llegar. Entonces, ahí se pasó todo un proceso como 6 meses. Claro. Entre acoplarse y pasar todo el concurso e iniciar en creo que se inauguró en noviembre, diciembre, no recuerdo bien. Ya nos habían pasado casi 6 meses y un poco más. Bueno, ese tipo de pruebas son bien interesantes, ¿eh? Esos castings en los que tú compites con otras personas y todo, la misma adrenalina, las sensaciones que tienes cuando estás esperando a que te llamen, ¿no? Eso, básicamente. Bueno, yo sí lo he pasado también en los 90. No, es emocionante. Es súper emocionante. Lucho, ¿tú lo habrás pasado? No, pero claro, con la diferencia de que cuando dices, oye, la diferencia que en Lima pues fallado, son muchos más participantes, ¿no? ¿No? Oye, ¿en qué habré fallado en la grabación? A lo mejor no una buena dicción, quizás no he pronunciado bien, o a veces no he tenido la alegría del dicción que ellos buscan. Claro, claro. Sí, porque básicamente es lo que necesitan, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, tú puedes ir muy bien preparado, puedes ser un capo, pero si no es lo que necesitan, no vas a entrar. Ese es el tema, ¿no? No cumples a veces con el perfil o para lo que ellos están buscando. Como exactamente. Claro, pues, por ejemplo, en video estéreo no puede llegar un locutor de Ritmo Romántica, que después salió, ¿no? Por claro, ejemplo. Claro. O un salsero, ¿no? Pues no hubiera podido entrar. Si tú hacías tu estilo de Coco Giles, ibas para el otro lado. No, yo sí me acuerdo eso porque yo he salido pues de mis zonas muy arriba y he pasado, por ejemplo, yo pasé de, a ver, Sabor Mix cambia a Z Rock and Pop. Claro. Yo me quedo con un grupo de locutores en Z, pero curiosamente si no fue la primera voz locutada la que salió en Z fue la mía o no sé de quién, pero nos tocó la, ¿cómo sale? Chistosamente fue con la Brinca Cola porque teníamos contrato todavía de Sabor Mix con la Brinca Cola. Y entonces, para Z, tenías que cambiarle el jingle clásico de llega la hora en Coca-Cola, ¿no? Entonces lo cambian y me traen a mí el cartucho
con el nuevo jingle para pasarlo, me faltaba media hora, o sea, lo trajeron con las justas, uh-huh. y doy la hora en Coca-Cola con otro estilo. Entonces, la cosa es que yo no continúo en Z, yo he estado hasta enero del 98, creo fue. Sí, pues 97, 98, enero del 98. Y no llego a hacer programa en realidad en Z, no llego a hacer programa. Pero paso a Ritmo, Romántica, en ese mismo año. En ese tiempo estaba Dora López Ribeck como programadora, y había salido tiempo atrás César Abril. Y la tía Dora pues me dice, yo no pensaba que ibas a poder acoplarte tan rápido, me dijo, ¿no? Porque yo estaba con la onda juvenil y todo claro. eso, y pasar a Romántico. Pasar de Sabor Mix a Ritmo Romántica, ¿no? No, primero para hacer las pausas, segundo para hablar de amor, tercero para quizás impostar un poco más la voz, no sé. Tú me parece que tienes una cualidad nata, ¿no? Un poco más grave la voz, ¿no? Bueno, yo tengo soy barítono grave. Pero tengo bastante versatilidad con la voz. O sea, te puedo hablar como te estoy hablando, que es natural como te estoy hablando. Pero también te puedo hablar de esta manera. O sea, de un momento a otro puedo ir cambiando la voz, ¿no? De esta forma. Hasta llegar a hablar de esta forma también, o sea. Puedo manejar distintas formas de comunicarme. Y como tú verás, en este momento podemos hacer un manejo de voz que es bastante apreciable de alguna forma, ¿no? O sea, en el sentido comercial. Apreciable comercialmente porque eso me ha valido hacer locución comercial y hacer caracterizaciones y ese tipo. Entonces, como tú dices, es natural, o sea, sí. Es curioso porque ese tipo de forma de hablar yo la comencé a desarrollar de niño, de forma natural también. Ah, mira, qué bueno. Entonces, en el colegio, en la casa, todo. Yo sí fui ese muchacho que desde niño grababa programas en su casetera. Ah, mira. Entonces sí, siempre estuve relacionado a hacer programas de radio desde niño. ¿Y quién era tu ídolo entonces? ¿Qué locutor era tu ídolo? Ídolo netamente no, pero, o sea, no ídolo, porque nunca tuve una referencia. Yo quiero ser como él, nunca. Pero siempre, a ver, por ejemplo, cuando era niño me gustaba Américo Pachas. Que hace mucho no hace locución, que está viviendo en Ecuador hace un montón de años, pero él era el locutor estrella en RPP, por ejemplo, ¿no? Sí. Américo Pachas. Me gustó el estilo de Wilder Orbegoso en su momento. Pero fuera de todo, hay varios más que te podría mencionar, pero ya, pues la entrevista es tuya. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que a mí me gustó mucho, mucho, Pepe Barreto. Pepe Barreto, que llegó a tener su estrella de la fama en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque fue una superestrella de la radio y la televisión en los Estados Unidos en su momento. Él trabajó en K-Love, Radio Amor, y le ganaba pues a todos en el horario de las mañanas. Él estaba en un programa casi omnibus, 5 de la mañana creo hasta el mediodía. Tremendo show. Número uno por largos años, ¿eh? Y enfrentándose a grandes, a grandotes, peso pesado de otras emisoras norteamericanas como Howard Stern, por ejemplo, que siempre ha sido polémico. Howard Stern, para los que no saben, le vamos a poner la foto aquí. Es un tipo que más parece un músico rockero que un locutor, pero es un showman, ¿eh? Es un tipo súper polémico. Bueno, siempre ha dicho tonterías, pero siempre jalaba. Y le ganó a todos. Y después pasó a la televisión y todo. Hoy hace locución comercial, ya está casi retirado de la locución. Pero te comento, él en una entrevista que me hizo Michael Pum para Líderes del Micrófono hace años atrás, Pepe Barreto llega a ver esa entrevista y yo lo había mencionado a Pepe Barreto en la entrevista. Y una noche recibo la llamada de Pepe Barreto a mi teléfono. Le había pedido a Michael Pung mi teléfono para hablar conmigo, pero lo curioso es que él había pedido referencias mías a Juan Silva Vidaurre. No sé si te acuerdas que él fue presentador del noticiario de América, cuando todavía estuvo vivo Arturo Pomar. Él fue también jefe de prensa de IRTP, desde Canal 7, en los 80. Lo que pasa es que con Juan Silva somos amigos en Facebook y nos hemos tratado varias veces. Y él había visto las conversaciones que había tenido con Juan en Facebook, a pesar de que Pepe no tiene redes sociales. Y le preguntó acerca de mí, porque después me cuenta Juan
que había conversado con Pepe porque me había pedido referencias de mi persona. Y hemos conversado pues como una hora más o menos, ¿no? Y él ya me contó un poco sobre la locución comercial, que mejor me dedicara a eso y cosas de ese tipo, ¿no? Porque, bueno, allá en Estados Unidos se gana mucha más plata pues en locución comercial que aquí. Pero increíble que él haya llamado, digamos, un peso pesado, pesadísimo, porque pesa mucho en la locución, que tuvo toda la sencillez y el detalle de llamarme por haberlo mencionado en una entrevista. Qué bueno. Fíjate, ¿no? Qué bueno, porque a mí particularmente me agrada tu programa. Uh-huh. Estoy acá, por eso, para compartir, divertirme, contándote esta historia, quizás uh-huh. relacionando un poco con lo que hago ahora. Claro. Hoy en día más estamos abocados en el trabajo jurídico. Claro. En el trabajo de brindar nuestros servicios a la población, tanto acá de Huaraz, hemos puesto una pequeña sucursal en Lima, y dedicados a mejorar, en brindarle servicio de defensa, de asesoría, uh-huh. todo en el ámbito legal, ¿no? Para eso estamos conformando un buen equipo de trabajo, de jóvenes universitarios, que han llegado también vía concurso, ¿no? Yeah. O sea, las cosas que hemos aprendido lo vamos poniendo en práctica claro. poco a poco. Lo aplicas dentro de, ¿no? Sí, dentro de nuestra materia. Se gana su puesto, se les da principios, valores, cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, ¿no? Y de ahí poco a poco hemos ido trazando pues nuestra política dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y poco a poco estamos creciendo. Mira que en el estudio contamos con una administradora, un responsable del área laboral, que es, por ejemplo, una abogada, que entró como practicante, ¿no? Y ahora igual en el área penal, administrativo. No somos todistas. No, lo que queremos hacer es conformar un equipo de trabajo con toda esta gente, estos uh-huh. jóvenes, para decir que estamos trabajando de manera corporativa. Cuando hablamos de derecho corporativo, muchos dicen, pero el derecho corporativo es el abogado que va a una empresa y debe conocer de todo, debe orientar, debe asesorar, debe defender. Pero yo lo veo desde otro punto de vista, en que corporativo todos participan, se sientan a la mesa uh-huh. y dicen, oiga, doctor, yo pienso así, yo pienso así, yo pienso que la mejor estrategia puede ser esta. Claro. Consensuado, yo creo que dos cabezas piensan uh-huh. mejor que una, ¿no? Bueno, claro, y si tienes más, eso, ¿no? Si tienes más cabeza, mejor también. Estamos en eso. Ya, está excelente. O sea, tú sí estás haciendo una verdadera toma de Lima. Con tu... No, pues una toma del derecho, pues, en Lima, ¿no? Bueno, todo el mundo siempre quiere lo mejor, ¿no? Para uno mismo. Pero yo lo que estoy viendo es que lo tuyo no solamente es que te quieres expandir, que quieres hacer algo, sino que realmente lo estás haciendo por vocación. E irse a Lima es encontrar un lugar, uno puede decir un mercado, una plaza, lo que tú quieras, pero es una ciudad en donde hay un montón de injusticias, un montón de gente que no recibe el trato que debería, ¿no? Por parte del sistema de justicia. Y si estás ahí, estás también de alguna forma aportando a que se haga justicia, porque hay gente desamparada y hay abogados y abogados también en Lima, pues, ¿no? Entonces, lo tuyo, me imagino que por lo mismo que es vocación, es avanzar en favor también del propio derecho en sí como una base, pero también el hecho de encontrar la manera de ayudar a que la gente encuentre justicia, ¿no? Nuestra oficina principal está en la ciudad de Huaraz. Yeah. De eso no queda ninguna duda. Ninguna duda. En Lima tenemos una pequeña oficina sucursal que está en Girón Cepita 423. Uh-huh. Gracias a un colega abogado guarino. Ya, ¿no? Mira. Que nos. Beñe Espinosa no será, la ¿no? oportunidad. Porque es guarino también. Ah, mira. Sí. Quizás lo conoces a Tito. Ay, se me va el apellido en este momento, pero a un precio módico nos dio la oportunidad mira. De tener una oficina. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la gente dice, oye, tú ya estás en Lima, es un mercado difícil, vas a competir, vas a tener, hay una carga procesante, pero ¿por qué vamos a negar esa oportunidad de que puedan claro. brindar los servicios a algunas personas que están en Lima? Entonces, afrontamos con bastante humildad ese reto, pero no hemos dejado de atender acá, no hemos claro. dejado de impulsar desde Huaraz otras
otros proyectos que también teníamos acá en mente y exige la propia circunstancia. Claro. Hoy en día un abogado no puede dejar de tener una página web, ya sea como el equipo humano que trabaja dentro de su estudio, su firma legal. Uh-huh. Y lo que hace poco estamos haciendo, y motivo de eso era, y gracias por la invitación, uh-huh, mucho, es que estamos impulsando un nuevo proyecto denominado fidedigna.pe, que es un portal web jurídico y político. Es una página web donde vas a encontrar noticias legales, pero también noticias políticas. Y la gente puede pensar, ¿no? Pues, oiga, pero el doctor Garro ya seguro quiere ser alcalde, ¿no? Congresista, consejero, ¿qué querrá ser? Gobernador regional. ¿Qué estará haciendo esto? Pero seamos sinceros, si sale una norma legal producida por el Congreso Legislativo destinado a un grupo de personas, a toda la población, es un gesto político en el cual te están diciendo, oiga, a partir de la fecha vas a cumplir esta norma, sale favorecido, sí, a tal persona, sí, etcétera, etcétera. ¿Acaso no es una noticia que también tiene carácter, uh-huh, político? Claro. O sea, toda manifestación de un ser humano, en el fondo, tiene un carácter político. Estamos opinando, estamos, claro, haciendo política. Uh-huh. Digo que esto no me gusta, estoy haciendo política. El comportamiento de mi autoridad, el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de fidedigna.pe es que cuando la gente hace un clic, uh-huh, que en corto tiempo ya tenemos regular seguidores, ¿no? Diga, uy, acá encuentro la constitución, pero contada al modo de fidedigna.pe. ¿No? Un pequeño comentario adicional, uh-huh, iniciaremos didácticamente, etcétera. El día de la inauguración, que por cierto, uy, qué lástima que no pudiste. Sí, no, estar, no, estaba bueno, un montón de cosas. Pero me, por ejemplo, gustado, el primer día agarramos y con el jovencito, uh-huh, Paul Ángeles Hernal. Yeah. Cuando estaban todos los invitados, colgamos la primera información que estaba articulada por Kentiao. Yeah. Y el contenido dice, ¿no? Ahora secretarios y asistentes de gerentes y alcaldes no se quedan más, porque así trabajen más de un año. Ah, caray. Mira, salió la norma, es una, yeah, casación, uh-huh, y el comentario de quien le habla. Y así como mi persona, va a haber otros profesionales que ya mandaron sus artículos. Yeah. Entonces, vamos a ir aportando con normas, con opiniones, y vamos a completarlo con, aparte de las normas legales que están en la Constitución, los códigos, claro, etcétera, con otro tipo de jurisprudencias y sentencias vinculantes para que los abogados tengan la oportunidad de informarse, aparte de los estudiantes de derecho, los profesionales, en fin, toda la población, ¿no? Para que pueda acceder tranquilamente. Entonces, esa es la idea. A ver, al próximo año no sé con qué más afinaremos. Pero sí, la idea es seguir siempre al ritmo de, claro, la tecnología y de los avances que se dan en estos últimos Está súper interesante lo que tú dices, y yo creo que eso lo vamos a ir ampliando en el bloque que viene, en esta entrevista interesante a Freddy Garro, que está con nosotros, y por ahí se me quedan algunas preguntas, la verdad, sobre tus experiencias previas, pero ya que nos has hablado de derecho, creo que vamos a seguir hablando de derecho y de otras cosas más en el siguiente bloque, porque ya montamos la mesa, hace buen rato nos han traído la atención, y no queremos que se enfríe más tiempo, ¿no? Así que vamos a alimentarnos un poquito porque estamos flacos, ¿no? La cámara engorda, no crean que estamos así. Pero bueno. No, ahí está la delicia de roulette, ¿no? Así es, así es. Esta vez no es pizza, pero es algo bien rico que ustedes, pues, obviamente van a envidiar, y los invito a que vengan por aquí para que lo degusten. Pero esto en el siguiente bloque. Entonces acompáñame con Freddy Garro en Pizza Roulette aquí en Canal 3 de Cable Andino. No se muevan. Lotes de San Felipe fue todo un éxito. Por eso te presentamos la segunda y última etapa de este gran proyecto, San Felipe. Estos son los únicos lotes que te dan dinero, ya que están ubicados entre el nuevo campus de la Universidad César Vallejo, el Campo Santo Municipal y justo al frente del condominio El Pinar.
Imagina todos los negocios que puedes hacer. Luego no digas que no te enteraste. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. Esta es la ocasión que esperabas para adquirir un buen vehículo de chamba. Un camioncito furgón Kia 2700, año 2009. Mecánico, petrolero, furgón isotérmico. Ideal para tu negocio, amigo emprendedor. Llama ahora mismo al 994-36-9817. 994-36-9817. Porque el precio es de locura. Aprovecha esta ocasión. Porque no se repetirá. Estamos de vuelta aquí en Acompáñame con Freddy Garro, quien ha demostrado que tiene más hambre que yo, más filo que yo, y además parece que le ha gustado más las salitas que a mí, porque me ha ganado. Yo siempre le gano a los entrevistados. ¿Cómo es posible? No hay derecho. Ahora sí no hay derecho. No, aprovecho. En realidad, esta es la atención para los invitados, no tanto para mí. Y muchas veces yo cometo el pecado de comer antes que los invitados, ¿eh? Una falta de respeto enorme, pero por eso yo te he visto comer con tanto placer y vale la pena, porque la idea es esa, que se sientan ustedes los invitados muy bien, ¿no? Y yo te he visto que has estado pues dándole y que con, o sea, la expresión de Freddy no la voy a sacar en vivo, obviamente, pero ha degustado de las salitas de maracuyá, que todavía quedan algunas barbacoa picante y broster, de la cual yo sí he dispuesto humildemente una esta vez. Pero hemos estado, siempre se conversa con los invitados. Se está haciendo agüita la voz. Hace rato. Y la salchipapa, que es la Porky Papas, creo que se llama, que también está en carta, que la ven en pantalla. Que tu administradora, que ha venido a acompañarte. Tu manager, administradora, jefa de piso, ¿qué más es? Gerenta de buffet. Que, bueno, más cosas. Puntos suspensivos. interrogante. ¿Cómo se llama? Tú me la presentaste, pero me olvidé su nombre. Soy malo para los nombres, para las fechas, para todo soy malo. Pero hay que mencionarla, tu administradora, que es la que mantiene vivo el estudio. Es la licenciada Rocío de la Cruz. Es la administradora de la firma legal de la empresa Fidedin Star IRL, con la cual estamos impulsando toda la firma legal. Mira, y ella llega, ¿no? Un poco para contar también cómo funcionan actualmente las,
las empresas de este rubro, de uh-huh. asesoría, defensa, claro. legal. Pasa la pandemia ya cuando está finalizando, yo digo, la pandemia a mí no me ha pasado tanta factura en la parte económica, más allá del temor que teníamos en cualquier momento contagiarnos y ir al más allá. Decía, tenemos que seguir creciendo. Estas dificultades, estos inconvenientes que se han presentado son oportunidades para virar, para girar, para dar un, ¿no? un impulso. Ajá. Y es ahí donde digo, vamos a ordenar la casa. Estamos trabajando ya buen tiempo, 5 o 6 años, con Andrea Albornoz, con otros colaboradores. Pero si queremos tener orden en la parte financiera, administrativa, porque como que soy medio bonachón, la cosa quizás no me va a ir tan bien, ajá. necesitamos contratar a una administradora. La administradora claro. para que se encargue de ver los recursos humanos, materiales, logísticos y lo que se va percibiendo. Porque, oiga, yo voy a cumplir con esto, ¿no? Tener puntual los impuestos, tener puntual el pago de los servicios, rentas, etcétera, etcétera. Y eso sí, yo decía, ¿no? De acá a 3 meses debemos hacer as. De acá a 6 meses debemos hacer. De acá al año tal. De acá a los 2 años ya debemos estar con nuestra página web, ya debemos estar siendo conocidos a nivel nacional. Un proyecto. Uh-huh. Y también la capacitación, la autodidáctica capacitación que se ha dado. Un boom de los coaches que están en redes. Así ¿no? es, así es. En redes, así como tu podcast que uh-huh. está en YouTube, hay muchos en otras materias. Entonces, claro. Lo primero es que hay que mejorar como persona para poder comprender muy bien a nuestros clientes y también para poder brindar un buen servicio. Pero para eso tienes que tener a alguien que esté ahí detrás trabajando. Oiga, estas son las audiencias, estos son los procesos, estos son los expedientes, esto es lo que tiene para mañana, esto es lo que viene la próxima semana, uh-huh. estos son los gastos, estos son los que tenemos que cumplir, esto es lo que puede hacer. Entonces, claro. eso lo organiza un administrador ajá. o una administradora. Claro. Pero ojo, que mucho depende de la cabeza, ¿no? Del que dirige. Así es. Y estamos en ese camino. Qué bueno. Vamos a seguir mejorando, disciplinarnos un poco más para poder seguir avanzando. Sabe delegar funciones críticas, ¿no? A personas sí, que están... Y ahí Rocío de la Cruz cumple una función muy importante. Y hoy día le dije, bueno, ya que estamos saliendo para la entrevista, acompáñame. Ajá. Y bueno, está aquí un show gratuito, no ha pagado entrada. Y degustando una super salchipapa. Sí, no. Buenaza, ¿eh? Y son, es con sí. chorizo artesanal y con el hot dog Frankfurt, sí, algo mira, así. O sea, hoy hace rato lo veo ahí con su cervecita negra y sí, así nomás. Mira, está en el palco suite. En primera fila. Oye, Lucho, pero no aplaude, dice que aplaude. Yo no soy mucho así de quizás de reconocer o hacer la publicidad al lugar ajá. donde yo voy. Claro. Pero me ha sorprendido con Roulette. Es la primera vez que vengo. Qué bueno. Desde que entré, desde que vi los platos y los que ya he probado, y la cámara está enfocando a los que no les he tenido piedad. Sí, la verdad. No, ni hablar. Muy bueno, ¿no? Acá, no, sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Sin tapujos, mejor dicho. Para que se entienda mejor, porque... No, es que de verdad, esto es para la atención más básicamente para los invitados, ¿no? Y Roulette se esmera siempre haciendo un buen producto. En sus pizzas ni hablar, ¿no? Pero en realidad a veces hay que mostrar otras cositas que tienen, ¿no? Y la verdad es que siempre ofrecen cosas buenas, te atienden bien, ¿no? Y tampoco sus precios son altos, así que está en un precio moderado, aceptable, manejable. Así que cualquiera puede darse una vuelta por aquí por Roulette. Y qué bien que te haya gustado, Freddy. Me alegra mucho porque tienes que sentirte bien con lo que ofrece la casa, ¿no? No, excelente, me siento a gusto. Conversando así de manera muy suelta, uh-huh. relajada, expresando lo que hago, lo que hemos hecho, lo que se viene, claro. Compartiendo algunos conceptos, tener esa amplitud, por ejemplo, de hablar con la calma uh-huh. y la tranquilidad respecto a lo que uno ha hecho. Nos da esa tranquilidad, por ejemplo, cuando uno es trabajador ya independiente. Uh-huh. O tienes la propia empresa, en este caso la propia firma legal, que me permite, entre comillas, ¿no? De lo que aprendí, pero debería decirlo de otra manera como abogado, pero te lo digo, claro. como debe sonar, ¿no? Comandar hombres.
Para comandar hombres, dice, uh-huh. decía el término así, militari, manu militari, no hay que estar detrás de ellos. Claro. Basta estar con ellos. Y eso, ese aforismo militar, ajá. me trajo a la idea lo siguiente. Veo, bueno, cada quien es libre de cómo hacer su empresa y cómo dirigir o su negocio, o en todo caso, ¿no? ¿No? Su proyecto. Algunos lo pueden hacer con gestos y con actitudes. Como si fueras un capataz. Etcétera. Pero hay otras formas, en el caso nuestro, por ejemplo, primero es capacitarlos, primero es hablar. Primero, ¿cuáles son las reglas claras dentro de tu empresa? Entonces, como que con el paso de los años uno también va madurando, ¿no? Que hay algunas actitudes que a veces no ayudan para poder mejorar. Y esto aplica ya también para la familia, no hasta para los negocios. Y aplica lo mismo en las instituciones públicas, en una gestión gubernamental. Entonces, a veces la inexperiencia nos hace cometer errores, ¿no? Como quizás lo ha hecho cometer a muchos gobernantes. Claro, uno aprende equivocándose, ¿no? Sí. ¿No? Y te equivocas, pero esa equivocación, ese error que cometes haciendo algo, porque tienes que hacer algo en la vida para poder cambiar ese mundo exterior. Uh-huh. Porque si se queda solamente en la idea, siempre va a estar con la frustración de que pude hacer algo, quise hacer algo. Pero cuando haces, siempre te vas a equivocar. Y que esa equivocación sirva como una lección, no como un fracaso. Claro. ¿No? Si quizás se ha creado ese convencionalismo, ¿no? lingüístico de la palabra fracaso, para mí el fracaso yo creo que no existe. Es una lección en la cual te va a servir para más adelante tomar un impulso y salir y afrontar y llevar adelante lo que quieres hacer en la vida. Y si nunca lo vas a hacer solo. Solo quizás podrías hacer algo personal, pero si quieres abarcar un poco más, siempre van a estar de personas que te tienen que sí, ayudar. Sí, hay un tema ahí, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo me hice solo, ¿no? Yo me hice solo, o esta persona se hizo sola. Claro, es bonito que decirlo, hay mucha gente que se enorgullece de eso. Bueno, yo conversé eso con un psicólogo, y no cualquier psicólogo, te hablo del psicólogo que fue psicólogo del Cienciano campeón, ¿no? Ese Cienciano que llegó a la final de la Copa Sudamericana, la Recopa. Yo lo conocí cuando viví en el Cusco. Y él también en su momento... ¿Lograste conocerlos a esto del grupo Supera? No, habló del psicólogo de Cienciano. Supera es otro Supera grupo. Supera estuvo insistiéndole a Freddy Ternero, y eso lo contó Freddy en su libro, en paz descanse Freddy Ternero, que Supera estuvo insistiendo hasta que él aceptó darles un espacio, porque Supera proponía una charla de 3 horas. Y él le dijo, no, van a aburrirlos, 40 minutos. Y entonces él concilia con ellos cómo se iba a desarrollar la charla, qué se iba a tratar y qué se iba a hacer. Y así es como Supera les da la charla antes de la final de la Copa Sudamericana. Pero el psicólogo es una persona en ciencia, ¿no? Que como todo psicólogo deportivo, trabaja al día a día o cada vez que es necesario, pero está en el equipo y pertenece a la institución. Entonces yo lo conocí al psicólogo estando allá en el Cusco. Claro, también lo conocí, alguna vez traté con Lugo, pero con quien más traté fue con Julio García, con quien varias veces me encontré y conversábamos con él y todo, porque su esposa tenía un spa allá y era clienta mía. Entonces ahí fue que lo conocí a Julio, ¿no? Y la cuestión es que él llegó a ser incluso, si no me equivoco, decano de la Facultad de Posgrado de Psicología en la Universidad Andina del Cusco. Ah, mira. Tiene un tremendo cargo. Y el pata es un psicólogo ya con postdoctorado y todo eso, ¿no? Entonces, yo le pregunté sobre ese tema, sobre la gente, el self-made man, o sea, gente que se hace sola, ¿no? Y él me dijo, no es cierto eso. Me dijo, eso no existe. Porque todos necesitamos de todo. No hay quien se haga solo, en realidad todos dependemos de todos. Eso es negar la naturaleza del ser humano y de nuestra situación. Claro, uno a veces puede tener, uno confunde pequeños logros o logros importantes que uno mismo ha pergeñado o ha ido tratando de conseguirlo y ha encontrado la forma de contactarse con una persona, con otra, etcétera, en distintos campos, ¿no? Pero
eso de contactarse con otra persona ya significa que uno está dependiendo de alguien. El hecho de que alguien te alcance algo, en algún momento te presten un dinero o te den un pequeño espacio sin costo. Por ejemplo, hay gente que no tenía nada yo tengo una tienda y le ofrezco a mi amigo, ven acá un par de metros cuadrados y vende algo, ¿no? Y de pronto le da mejor que a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de ahí se va a su local. Pero vamos, todos dependemos de todos. Todos necesitamos de todos. Y mientras más sea así, mejor va a ser para todos en realidad. Pero no existe el que sea solo. Qué bueno que tú lo has dicho. O sea, que es una cuestión en la que uno reconoce que uno tiene sus capacidades, que uno tiene potencialidades, que uno puede ser tan importante como tú dentro de tu ámbito. Claro. Pero que necesitas de otras personas y que al final, si no trabajan en equipo, no va a dar un resultado. ¿No? Definitivamente, es bueno eso, ¿no? Definitivamente. Trabajar en equipo implica que todos tengan el compromiso. Exacto. Y ahí el mejor ejemplo, cuando tú vas a dirigir un proyecto, sea de cualquier naturaleza, es que el líder tiene que comunicar las cosas claras de lo que se quiere. Uh-huh. Y lo que queremos tiene que ser transmitido de una manera tan explícita que el personal o la gente que te acompaña puedan sentir lo mismo que tú para poder, ajá, llegar a eso, a ese, en el camino llegar a esa cúspide o a ese, claro, o a ese objetivo que te has trazado. Ajá. Entonces, pero para ello, como un equipo de fútbol, ¿no? O sea, si funciona bien, tengo un buen arquero, tengo buenos defensores. Uh-huh. Así juegues con tres o con cuatro en línea, como dicen. No, con tres perdemos. O cuatro, cuatro, dos, o sea cual fuera el sistema. No, no. Pero si todos se viven, se mueven al mismo tiempo, con la misma idea y con, claro, la misma convicción, uh-huh, con el mismo amor, con el mismo corazón, con el mismo cariño y con todo lo que quiere el líder y lo que todos queremos, vamos a llegar al éxito. Si uno flaquea, y si flaquea dos mucho más, en algo vas a fallar y no vas a poder lograr el éxito. Claro. Esa es una idea clara con un ejemplo del fútbol que puede transmitirse de una manera mucho de una manera más didáctica para que pueda. Uh-huh. Estamos nosotros en ese camino, en es la el firma legal. Pues, ¿no? En la firma legal estamos, uh-huh, en ese camino. Sí que falta mucho, estamos en un proceso, falta mucho por aprender, por mejorar. Pero las cosas que hacemos, lo hacemos así, con bastante, no solamente entusiasmo, sino con bastante compromiso. Y estamos día a día viendo, batallando con, no sé, eso. A veces me levanto a las 4 o 5 y no sé. Y ya se me está ocurriendo algo, ¿no? Ahora se me está ocurriendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para diferenciarme del XP? ¿No? O sea, claro, quizás puedo replicar lo bueno. Uh-huh. Tomar un poco la ideología de los japoneses, los chinos, ¿no? Porque tú sabes que los japoneses y chinos no se hacen problema. Claro. Imitan, mejoran. Uh-huh. Podemos replicar todo lo bueno que hay de estas páginas que ya han crecido, tienen profesionales que están ahí. Y me imagino un grupo inmenso. La última vez que estuve por Tarapoto, en un congreso que hicieron, un compromiso de un ejército de jóvenes. Cada ponente para el congreso llegaba con sus escoltas entre jovencitos y damas, ¿no? Y ahí entraba, por ejemplo, Benji Espinosa, ¿no? o Jefferson Moreno, el Guaracín, claro, muy conocidos, y así muchos abogados. Todo ok. El sonido, el local, la presentación, entonces, todo vende, pero para eso, para esa cultura de calidad total, que ya pasó, creo que está por los 2000 y tantos, creo que por hasta el 2010, ahora no, la excelencia sigue. Sí, claro. Entonces, día a día se tiene que ir hablando al equipo, al personal. Oiga, si nosotros vendemos esto como un producto de calidad, se va a replicar, la gente va a venir y tranquilamente se va a mantener el equipo. Claro, es mejora constante, pues, sí, ¿no? En eso estamos. Qué bien. Qué bien.
Descubre el progreso del edificio más moderno de Huaraz. Visítanos en el Jirón Pablo Patrón 574, sector Los Ángeles, ex piscina Master Pool. Nos acercamos cada día más a cumplir el sueño de muchas familias. Reserva tu visita guiada cualquier domingo y únete a la familia Oasis, disfrutando de beneficios exclusivos. Recuerda que puedes separar tu nuevo depa con 3,000 soles. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. ¿Qué tenemos de nuevo en la Mediterránea? Tenemos un pollo a la brasa con un cajón gigante de papas y cremas a discreción por $49.90. ¿Te pareció buenísimo? ¡Claro que lo es! Llévate el dúo parrillero, medio pollo a la brasa con papas y ensalada, más dos chorizos y dos anticuchos a solo $39.90. ¿Algo más? Un cuarto de pollo con papas o copa arequipeña, chicha morada y su gelatina a solo $15. Además, pregunta por el combo morado y el Family Fest, que están re buenazos para hacerla linda con la family o los amigos. La Mediterránea, con el sabor de siempre y el delivery más rápido de toda la región. Llámanos al 043-78-2854 o al 919-005-640 y prueba lo bueno que hay en la Mediterránea. Pero yo sigo creyendo en algo, Freddy. Eso que tú has dicho de cómo cambiaron estos países de una situación tan difícil como Segunda Guerra Mundial, etcétera. Vamos a Asia, Corea del Sur, por ejemplo, Japón, que quedaron devastados. En Europa, casi todos los países que aplicaron al Plan Marshall pudieron levantarse. Pero tiene que ver con algo. Todos ellos tuvieron una cultura de comportamiento que nosotros no tenemos. Sobre esa base, se puede establecer un plan de 40 años, que es el tiempo que les ha tardado, ser potencia. Y nosotros, que alguien inventó el Plan Perú 2050, a ver qué cosa se ha aplicado eso. ¿Qué política de Estado se ha aplicado realmente más allá de lo macroeconómico? Nada. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué hemos recibido para poder desarrollar una cultura de comportamiento más allá de protestar por cualquier cosa? Lo que pasa es que hay planes que no se están quizás formulando con la seriedad del caso o la continuidad que deben tener. Eso. He hecho muchos planes, el plan bicentenario, el 2030, ya estamos cerca, el 2031, ¿qué están diciendo? Pero ¿cuánto es la seriedad de la continuidad? De que el próximo gobernante va a tener lo mismo. Claro. Que no te va a cambiar solamente de un nombre de un programa a otro y para decir que el Hatuntay, etcétera.
Es el que me corresponde, yo le puse la idea, pero ¿cuánto aporta al crecimiento económico, a la continuidad y seguir siendo reconocido por lo menos dentro de Sudamérica como un país estable económicamente? Claro. Eso es lo que a mí particularmente un poco me preocupa y no sé, es deber de nosotros también como profesionales, como padre, familia. A dar nuestro punto de vista e indicar, particularmente es mi posición. Es mi posición en la cual espero que los próximos aspirantes a ser gobierno sean un poco más honestos y tengan una propuesta mucho más reales y que sean de aporte al crecimiento y desarrollo en esa parte. Claro, bueno, yo te veo. Ahora sí me toca una. Más alita, yo ya dejé de comer precisamente porque tú no estás liquidando. Yo creo que ya te empaté. Pero bueno, dale. No, en realidad, si se han dado cuenta, hace rato dejé de comer alitas para que Freddy también, porque yo ya estaba. Ya agarré mi mitad, creo, así que le toca a Freddy. Más, voy a voltear la tabla. Ya estamos finalizando, la verdad. Ya estamos. No, dale. Me pasas unas cremitas. No. Ah, servilleta. Ah, un papito. Ya está, dale. Suficiente. Y ya estamos por terminar, la verdad, pero lo cierto, Freddy, es que yo sí te veo con cierto perfil político. No quiero andar en ese tema, para que no se sienta que esta es una entrevista que está orientada a eso, aunque hemos hablado de política, de cierta manera. Pero sí te veo con eso, porque noto tu sensibilidad social y que tienes ciertas cosas que están claras. Y creo que hablando de aportes, me imagino que por ahí también puede ir tu aporte a la sociedad aquí en Huaraz. De repente, más adelante, quién sabe, no hablemos de ese tema para que, como te digo, no se sienta que va por ahí. Pero, ¿de qué te puedes sentir tú sumamente orgulloso dentro de tu profesión? ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso? ¿Qué te ha hecho sentir orgulloso? ¿En qué momento te sentiste tremendamente orgulloso? Cuando hay un resultado en el cual hemos trabajado y como consecuencia de ese trabajo, como consecuencia de ese aporte para esclarecer la verdad de los hechos, o para que se declare algunos derechos o reconocerlos en caso de, por ejemplo, el ámbito laboral, son positivos. ¿Qué más me satisface? Cuando entro en un proceso, un vocal tiene la oportunidad de intercambiar conmigo conceptos de derecho en las cuales coincide. Incluso cuando no coincide y cuando sé que tiene razón, yo me siento satisfecho de que al haber estudiado y al haber conocido el caso, estoy a la par en algunos conocimientos con un magistrado que día a día se dedica a estudiar, a revisar y a estar a la altura de las circunstancias para resolver una causa. Pues a mí particularmente me agrada bastante. Me agrada, me hace sentir muy bien. Te llena. Profesional. Ser escuchado, ser respetado y respetarlo a ellos también. Porque, como decía en una oportunidad, cuando en una sala laboral me dieron 10 minutos para explayarme porque necesitaba 10 minutos. Y al iniciar decía, muchas gracias por los minutos que me van a otorgar, porque el día de ayer, en una audiencia de vista de la causa, el jurado nacional de elecciones me han dado 3 minutos. Y yo en 3 minutos... ¿Qué vas a hablar, En 3 minutos saludaba el número expediente. Y dije que ese día no había luz en el dicho lugar y por eso no pudieron colgar la apelación. Y los magistrados un poquito que sonrieron. ¿No? Yeah. Adelante, doctor, tiene los minutos que... Claro. Y me escucharon muy bien, ¿no? Qué bueno. Y así sucesivamente hay causas que todavía nos han dado la razón en segunda instancia, algunas veces en casación. Y sabíamos que probablemente en primera instancia no nos las iban a dar, porque a veces es muy restringido, más allá del razonamiento o el conocimiento que tenga el juez. Claro. Como te digo, muchas veces hay sesgo o miden los resultados. Es un problema, sí. O hay mucho temor, ¿no? O a veces ya calculan, ¿no? Por ejemplo, en un caso, hay tantos trabajadores que han sido repuestos a esta municipalidad, yo ya no te doy, te la va a dar la sala si quieres. ¿No? Ya no te voy a pagar costas procesales, honorarios del abogado. No voy a pagar porque la otra parte no hay infringiente. Ya, recién la sala te dice, oiga, abogado, por lo menos te voy a dar tu 1,500 soles.
O también, recién en casación, ¿no? Ajá. Nos dan la razón, sí tenía la razón. Sí, yeah. Tengo unos 3-4 casitos que van a llegar a casación y se va a marcar jurisprudencia. Yeah. Ah, qué interesante. Y hay una, por ejemplo, que hace unas semanas se nos han marcado jurisprudencia, pero yeah. En contrario, ¿no? Ah, caray. Sí, yeah. Donde ni secretarias, ni asistentes de alcaldes o gerentes municipales van a quedarse a trabajar porque dice que son personal de confianza. Ah, caramba. Estamos discrepando con esa sentencia en casación, porque para ser personal de confianza en el sector público, estoy hablando de entidad pública, no privada. Tu instrumento normativo de gestión tiene que decirte quién es estrictamente el funcionario de confianza. Así es. Y cuánto es el porcentaje de funcionario de confianza que debe haber dentro de una entidad pública. Claro. Y ya pues hay también algunos, ¿no? Ya han dicho, ya lo dijo Duverly, es el Duverly, perdón. Ya lo dijo, ¿no? No, ni siquiera los jueces de la Suprema son dioses, ¿no? Y todos los vocales han saltado a molestarse. Bueno, pues un reaccionario también Duverly, ¿no? Toda la vida ha sido un reaccionario ese hombre, así que no. Bueno, cada quien tiene su estilo, lo único que me impresionó de Duverly es la velocidad que tiene para hablar. Nada más, porque su color no me gusta. Muy rojo es, no. Pero bueno, sí tiene ha tenido ponencias muy interesantes, ¿no? No, sí. Fuera de bromas. Es así, ese es el derecho. Sí, pues. Pues es la ciencia. Es variopinto, ¿no? Pero como quiera que sea, es interesante escucharlo de ti y conocerte un poco más, ¿no? Tener una idea clara de hacia dónde vas, tus cuestiones personales, el tema profesional. Y comprender que estás iniciando una nueva ruta dentro de lo que es tu firma legal, ¿no? Y ahora con tu portal de Fidedigna. .pe. Ajá. Y te vas a ir pues lejos, ¿no? Yo creo que ya este es un puente, no es un salto, es un puente con el que tú vas a transitar a otro nivel de cómo trabajar en derecho. Y está interesante. Me he sorprendido, ¿eh? Hemos hecho una difusión de 3 semanas, ¿verdad? Ajá. Y los que menos esperábamos que iban a estar ahí en el lanzamiento y la gran inauguración han estado. Son los que estaban presentes y son las personalidades que van a llevar seguro la voz que va a replicar, la voz que se va a propagar para que esto sea. Claro. Y como el decano del colegio, el ilustre colegio de abogados de Ancash, como por ejemplo el notario Leandro Espetale, el doctor Fernando Espinoja Jacinto, el doctor Magali Silio, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo así estos profesionales, el presidente del Centro Federal de Periodistas, Alex Cordero, cómo así todos estos profesionales reconocen que hoy en día, sin contar con una herramienta de esta naturaleza, vamos a ir pasando desapercibidos y nuestro aporte no va a ser tan importante, tan sustancial, si es que no contamos con este tipo de herramientas? Claro. Pero la alegría para ellos y para mí es que esto nace desde la ciudad de Huaraz, donde necesitamos este tipo de herramientas y este tipo de programas. La tarea no es fácil, Lucho. Es todo un reto, es todo un compromiso. Sí, sí, sí. Porque tú tienes que tener personas ahí que van a estar haciendo la redacción de sus artículos. Ahí hay un programador que tiene que subir al... y eso no lo hace ni siquiera el, con todo el respeto, ¿no? Ni el licenciado en comunicación. Ajá. Porque eso lo tiene un ingeniero de sistemas que sabe, ¿no? Cómo ingresar, ¿no? El artículo con la foto, todo. Si no es auténtico, por eso tiene nombre Fidedigna. ¿Qué te dice Google, ¿no? Google. Sí, claro. Oiga, tu artículo no es auténtico, no puedes poner la publicidad al lado. Claro. ¿Y cómo te vas a sostener sin publicidad? Así es. Así es. ¿O cómo tienes que pasar por ahí filtros, pues, ¿no? Para eso. Entonces, ¿qué nos dice? Ah, ya, produzca, papá, produzca, haga usted, redacte, ponga la foto de su tal y diga quién ha redactado. Oye, tiene que generar contenidos auténticos. ¿Por quién es redactado? Ahora ya no es como antes, ¿no? Copia y pega y la fuente. Claro, claro. No, ya no te acepta así, te ponen las condiciones. Mira, hay tantas cositas que vamos nosotros... Pero es mejor, pues, ¿no? Porque te obliga a mejorar tu calidad, ¿no? A hacer tu propia identidad, generarla a través de tus contenidos.
y es mejor en realidad. Sí. Fuera del tema del copyright, en realidad es mejor. Sí, y me sorprendió, por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados. El doctor no tiene. Sí, necesitamos esto, estar a lo justo, tal. Y ahí empiezo a hablar de que tenemos que tener Instagram, TikTok, de todo. está al día. Y eso que él no es de usar redes, nada. No, pero usa muy poco sus redes. Pero conoce, pues. Conoce. Sí. Así que tiene que estar al día. Y qué bueno, ¿no? No, sí, ni hablar. Y eso particularmente nos alegra. Y medios de comunicación y programas como el que tú conduces también nos inspira, nos alegra a hacer las cosas. Es cierto, la profesión de la abogacía se ha vendido como que todo es serio y todo es rígido. Y siempre deben andar en la tela. Falta la medalla nada más. Pero si no se los vas a contar de manera didáctica, si no vas a tratarse las cosas más sencillas, muy pocos van a ser los resultados. Sí, pues ¿no? Hay que ver la mejor forma. Gracias. Y eso es el gran reto para nosotros, ¿no? Uh-huh. No sé si... Vamos a ver, pues algo le pondremos ahí a los costaditos. Algo que se mueve. No, sí, te vas a ir para arriba, no hay duda. El proyecto es muy bueno, estás trabajando con gente capacitada para eso y obviamente contenido vas a tener de sobra. Yo creo que sí, aparte que ya te estás expandiendo a Lima, te consolidas acá y allá al mismo tiempo, definitivamente vas a conseguir resultados muy, muy apreciables, ¿no? Sí. Freddy, las personas que quieran tomar tus servicios, ¿dónde te encuentran? Muchas gracias, Lucho. Estamos en el Girón Laredo, Larrea y Loredo. Y Laredo. 764, tercer piso, oficinas 301 y 302. Al costado de Renier, ¿no? Sí, no, en la misma Renier. Ah, ya, bueno. O sea, es el mismo edificio, sí, solamente sí, sí. Que entras por la puerta negrita. Sí, la puerta del costadito. Ya, y subes al tercer piso. En el 301 vas a encontrar todos los abogados, ¿no? Empezando de mi persona, con la doctora Andrea Albornoz, que no me quiere dejar, siempre está de mi ladito. Trabaja en la misma oficina. Mucho tiempo conmigo. No sea mal pensado. Por... No, ese es el control difuso que le llaman a ustedes, ¿no? Y ahí la vas a encontrar a Digna Rupay, que es la de Penal, Percy, el área civil, nuestra administradora que está al frente, ¿no? Ajá. ¿A quién con sus... Mira cómo íbamos armando, ¿no? Todo, sí. Toda la institución. Claro. Y pasa a 302, y ahí vas a encontrar a Milene Andrade, que es la responsable de gestión municipal. ¿No? Y al frente a Diana Villanueva. Ella es la que encarga toda la producción, el marketing, la redacción de la información. Ah, excelente. Y todo. Y al frentecito lo vas a encontrar a Catherine Garro, todo lo que es de capacitaciones, se obra y todo eso. Entonces es un equipo que se está formando día a día más y luego la próxima se viene la gente de ventas para que venda todo lo que es tema de capacitaciones. Ajá. Entonces, es una forma de ir creciendo, ¿no? Sí. Gradualmente y dando la oportunidad también a nuevos valores, pero con una mística de trabajo en equipo. Ya. Yeah. Solo muy poco podría ser, soy sincero. Claro. Puedo tener toda la experiencia, todo el ímpetu, todas las ganas de ser. Solo no podría ser. Yo tengo que reconocer que hay un gran equipo. Un equipo, pues claro. Que estamos en un proceso. Ajá. Acá no le hemos ganado todavía a nadie. Estamos en un proceso. Cada día vamos a seguir mejorando, vamos a seguir aportando a la sociedad y vamos a hacer cosas distintas. Esa es la idea. Claro. Así como el sorteo que hemos hecho, ¿no? Oye, este abogado le sobra la plata que tiene. No, pero hay que incentivar a la gente, está ¿no? Bien. Está bien. La idea no es tanto porque vas a captar más clientes regalando a través de un sorteo, sino por lo menos hacer algo distinto. Para suerte nuestra, el momento que sale el sorteo, sale una señora. ¡Ay, qué! Una enorme alegría. Qué bacán, qué bueno. Sí. Genial. Bueno, ¿a qué número te pueden llamar? Mira, estamos. El número de la oficina es 910-01-3820. Ese es el número de la oficina, el número de la empresa, Fidedigna, Star IRL. Ahí le contesta nuestra administradora o escriben al WhatsApp. Yeah. Mi número personal es 944-948750. Perfecto. Ya, ese número pueden escribir al WhatsApp. Algunas consultas, pero si quieren tratar ya algo mucho más específico. Directo para poder hacer un trabajo, pues claro. Obviamente con el número que se le ha proporcionado al administrador. En todo caso, puede ingresar a las redes, ahí pues, Freddy Garro, ahí sale la página web, o fidedigna.pe, igual. Y ya está. Gracias a Dios, ya tenemos mayor presencia en redes y en Google.
ponen uno de los abogados horacinos, también nos van a encontrar, ¿no? Yeah, genial, Freddy. Bueno, pues gracias por haber estado aquí, ha sido fantástico esto. Yo creo que nos prestamos para una visita posterior, ¿no? Para hablar de más temas y también de algunas cosas que por ahí se me han quedado de que quería preguntarte de tu pasado en la radio, etcétera, que yo creo que eran interesantes, pero la verdad nos gana el tema del derecho. Es importante todo lo que nos has comunicado ahora de Fidedigna, por ejemplo, y todo lo que nos has contado, que preferí darle todo el espacio a eso porque también es lo que estás desarrollando. Lo que ocurre es que hay mucha gente que es nostálgica y te ha escuchado en la radio seguramente y se han quedado con la gana de seguirte escuchando. Entonces, es interesante hablar de eso porque también te recuerdan así, y de esa manera, pues, obviamente se dan cuenta en dónde estás, te pueden recurrir en cualquier momento. No, sí, mucha gente seguro recuerda el paso por la radio, como decía que antes de periodista. Mucho más seguro, como decía que incluso porque el periodismo estuvimos máximo 4 años, era pero de decía que sí. Mucho tiempo, tantas anécdotas, sí. Tantas aventuras, tantos karaokes que se ha hecho, tantos artistas que llegaron, sí. Que tranquilamente podemos hacer otro día. Ahí podemos hacer un pequeño compendio de situaciones ya, en cabina. Ya, ya no vengo con terno. Ya no. Vienes con tu polo, con la lengua Rolling Stone, ¿no? Sí, sí, sí. Buscar un polo de melodía o de video serio, ¿no? Sí. Sería bueno traer eso, ¿no? Definitivamente. Y un montón de recuerdos más. Será para otra vez, Freddy. Gracias por haber estado aquí, de verdad. Te agradezco mucho tu visita. Y bueno, espero lo mejor para Fidedigna, para ti, tu familia y también todo tu equipo de trabajo. Gracias, no, Lucho. Gracias. Gracias a todos. El gran Freddy Garro con nosotros aquí en Acompáñame. No se mueva, estamos de vuelta. ¿Vivir en Huaraz? Esta es tu oportunidad. Te presentamos la venta de lotes del proyecto San Felipe. Estamos ubicados justo al costado del nuevo campus de la Universidad César Vallejo. Más de 10.000 estudiantes, tus hijos, pueden estudiar acá. Son los únicos lotes que te dan dinero, ya que estamos ubicados también al costado del Campo Santo Municipal y justo al frente del condominio El Pinar. Imagina todos los negocios que puedes hacer. Estos lotes ya se están acabando. Se para ahora mismo. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos: ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. En MB Motors te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti. Y un servicio postventa de primer nivel. Para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos, es tener a MB Motors. Confianza en tu ruta. ¿Qué tenemos de nuevo en la Mediterránea? Tenemos un pollo a la brasa con un cajón gigante de papas y cremas a discreción por $49.90. ¿Te pareció buenísimo? ¡Claro que lo es! Llévate el dúo parrillero, medio pollo a la brasa con papas y ensalada, más 2 chorizos y 2 anticuchos a solo $39.90.
algo más? Un cuarto de pollo con papas o copa arequipeña, chicha morada y su gelatina a solo 15 soles. Además, pregunta por el combo morado y el Family Fest, que están re buenazos para hacerla linda con la family o los amigos. La Mediterránea, con el sabor de siempre y el delivery más rápido de toda la región. Llámanos al 043-78-2854 o al 919-005-640 y prueba lo bueno que hay en la Mediterránea. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Estamos nuevamente aquí desde Pizza Roulette, obviamente para presentarte a una persona que es realmente destacable, que la hemos entrevistado también aquí en este programa y en el otro programa en realidad es, y seguramente si tuviéramos otros programas también la entrevistaríamos porque vale la pena tenerla como invitada. Además es amiga, además la queremos mucho y además tiene un montón de cosas buenas que contarnos ahora. Cintia Bernoulli con nosotros. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muchísimas gracias, Lucho, por la invitación. Uh-huh. Agradecida, siempre nos apoyas a todos los emprendedores y uh-huh. Esto, bueno, estoy muy agradecida contigo. Muchas gracias. Excelente, qué bueno que estés aquí y con productos nuevos de los cuales vamos a conversar. Hace poco estuviste en la Expo en Lima, digamos en los momentos más saturantes de tu existencia, creo. Pero, pero como que vale la pena, ¿no? Presentarse a eventos de ese tipo. Has estado en el Congreso, fuiste premiada varias veces, ¿no? Y bueno, todo el mundo puede pensar, esto va viento en popa, la señorita, pues le va recontra bien. Bueno, nadie va a decir ni va a pensar que le va mal, miren a cómo se la ve. Se la ve muy bien. Pero el tema es que el camino del emprendedor es sumamente duro, ¿verdad? Ah, por supuesto. Es duro. El ser emprendedor no es nada fácil. Mm. Hay muchas caídas, muchos tropiezos. Pero siempre tengo la forma de pensar es que tenemos que ser perseverantes. Mm-hmm. Si no perseveramos en lo que estamos haciendo, no vamos a llegar lejos. Claro. ¿No? Y nada es fácil en esta vida. Hay que lucharla para conseguir lo que queremos y, bueno, llegar al objetivo, que uno de mis objetivos con este emprendimiento es contribuir a la lucha contra la anemia y la desnutrición, innovando productos. Uh-huh. Y a la vez poder generar puestos de trabajo para más ancashinos, ¿no? Eso es una de mis metas y en eso estoy. Claro. Oye, me parece fantástico todo este tema del emprendimiento, pero sabemos de que hay una tasa bien alta de gente que se tira para atrás, ¿no? Sí. ¿Esto es resolver problemas todo el tiempo? Definitivamente es una lucha continua. Todos los días tenemos que estar luchando, y todos, ¿no? Por salir adelante, el ama de casa, los negociantes, en general, todos los días es un reto para todos. Uh-huh. Y es complicado. Muchas veces, en mi caso, como emprendimientos nuevos, dar a conocer un producto novedoso. Uh-huh. Que estamos creando, que la gente pueda consumir,
es luchar día a día, claro. Decirles, mira, el producto es muy bueno, le va a ayudar en esto, le da estas energías, esta proteína, y explicarles, ¿no? Eso es nuestro trabajo. Claro. Pero sí es complicado llegar al cliente, a nuestros clientes, y bueno, agradecer también que a nivel nacional tenemos clientes y estamos avanzando un poquito más. Claro. Bueno, tú a región que vas o a provincia que vas, siempre terminas en rueda de prensa y en algunos medios, ¿no? y no tienes a alguien que se encargue de tu imagen, tú misma lo haces. Sí. Es una locura, ¿eh? Sí, agradecida. Estoy muy agradecida con Dios, con mis padres, por el apoyo continuo, el apoyo siempre. Y siempre cuando me voy a algún lugar, Luchito, me voy, por ejemplo, para lo que hicimos, realizamos nuestro tours a nivel nacional, iniciamos de Huaraz, Chimbote, Arequipa, y fue muy bonito contactar con esa gente, con tan lindo, ¿no? Nuestros hermanos arequipeños, nuestros hermanos chimbotanos, cómo nos trataron. Claro. Me sentí tan bien, tan orgullosa de poder lograr muchas metas, ¿no? Trazadas. Claro, claro. Bueno, de hecho, no es una sola vez que tú has hecho un recorrido, tú has hecho varias giras en todos estos últimos años, sí. ¿No? ¿Y cuál fue la última antes del Expo? ¿Qué hiciste cuando sacaste el DOIPAC, creo, o fue después? Sí, fue cuando sacamos el proyecto del DOIPAC, las mermeladas a base de guishuro, claro. Que hicimos el relanzamiento aquí también en la Municipalidad de Huaraz, con funcionarios públicos, estuvieron presentes. También en Chimbote fue una acogida muy, muy buena, todos los medios de comunicación estuvieron acompañándonos en ese día. En Arequipa también se presentaron funcionarios públicos, se presentaron los medios de comunicación, fue espectacular. Creo que muy importante es el trabajo que vengo haciendo, es innovar, y en eso estoy, ¿no? Innovando productos, rescatando la materia prima de nuestra zona andina, claro. Y transformar esta materia prima, que no es nada fácil, y llegar al consumidor, llegar y decir, tenemos un producto que les va a encantar. Claro. ¿Tú lo dices con un énfasis? Por eso es que me sonrío, porque Cintia lo dice con un énfasis tan especial. Hay cosas que las remarcas muy bien, ¿no? O sea, sobre todo las que te cuestan más. Claro, es que no es fácil. Definitivamente no es fácil, pero dejemos la palabra así, que es difícil, ¿no? Porque de todo esto siempre hay una recompensa. Y la recompensa que yo siento es que estoy haciendo las cosas bien. Estoy tratando de llegar a la meta, al objetivo, pero haciendo las cosas bien, sin dañar a nadie y esforzándome día a día, ¿no? Todos los días estoy pensando cómo vamos a hacer con esto, estos productos, cómo mejorar el producto, claro. Qué producto vamos a sacar, cómo podemos innovar. Eso es mi trabajo de todos los días y en eso estoy, ¿no? Tratando de rescatar estos productos que no le han dado el valor que se merece. Si hablamos de la mermelada que innové fue a base del nostoc, del cuchuro. ¿Qué pasó con esta mermelada? Pues cuando yo hice la encuesta en el año 2017, el 90% de huaracinos nada más, no lo habían consumido, y un 10% sí. Al cuchuro. Al cuchuro solo, pero no les gustaba. Entonces, ahí. Pero si no tiene sabor. No tiene sabor. Claro, entonces, ¿cómo no les va a gustar si no tiene sabor? Eso, o sea, eso era el porcentaje. ¿Qué hice con esto? Transformar y convertir en una mermelada. En algo que la gente diga, sí me gusta, lo voy a consumir, voy a consumir un producto que me llena la parte nutricional, me alimenta, y estamos rescatando un producto andino. ¿No? Un producto de nuestra zona que no le daban el lugar que se merecía por el valor proteico, que tiene mucho valor nutricional, ¿no? Tiene calcio, hierro, proteínas. Esta alga es maravillosa. Entonces, al fusionar con productos con frutas andinas del callejón de Huaylas, como el aguaymanto, la fresa, pues esto nos ayuda muchísimo que la gente lo pueda consumir fácilmente, los niños. Y también mencionar que este año hemos mejorado también el producto. Hemos sacado una mermelada a base de con yacón, con stevia, con cuchuro y con aguaymanto.
materia prima en uno solo. Y esto es para un público que son diabéticos, veganos, personas que no pueden consumir nada de azúcar. Sí. Uno, que el yacón tiene muchos beneficios, y otro, que la stevia, y lo hemos trabajado de una manera para otro tipo de público, mientras nuestras mermeladas tradicionales es para todos, ¿no? Claro. Los que estamos bien. Claro. Bueno, en realidad todos pueden probar todos tus productos, solamente que está segmentado a un mercado que de repente solo exige ese tipo de presentación. Así es. ¿No? Y que eso es también hemos estado cerca año y medio ahí metiéndole punche, como se dice coloquialmente. Y bueno, ya lo tenemos en el mercado, ya está a puertas de salir. El producto será en 15 días, ya estamos listos para poder distribuir. Y estamos muy contentos porque ha sido un trabajo muy, muy fuerte, constante y del día a día, ¿no? Ah, mira. O sea, como siempre. Esto es una relación así, sangre, sudor y lágrimas, creo yo. O sea, ¿o no? Claro. Sí. Todo, bueno, sangre no creo, ¿no? Pero sí sudor y lágrimas. Sí, hay es la parte exagerada de la frase. Hay de todo. Y también, Luchito, contar a todo tu público que tanto te sigue, te quiere. No sé si me quieren, pero... Yo sé que sí te quieren. Yo te quiero y te sigo mucho. Lo quiero, pero lejos de esa pantalla, ¿no? No, te quieren mucho. Es más, mi mamá te mira todos los días por... Ah, mira, qué bueno. No, sí me contaste. No, siempre me sorprende cuando me cuentas eso, ¿no? Porque digo que me vean todos los días y ya es... Bueno, no. Y para colmo vecinos, pero ahí sí no nos vemos, ¿eh? Casi no, nunca. Nunca. Andamos trabajando todo el tiempo, no, casi no nos cruzamos, ¿no? No. Y eso que vivimos cerca. Sí. ¿No? Qué loco. Tengo que comentar, estoy muy feliz, muy contenta, alegre. Hemos podido innovar un producto, Luchito, a base de cerca a 2 años que vengo trabajando mucho en este proyecto, en este producto, con la finalidad de brindar un producto saludable. ¿Qué es lo que se ha trabajado? Aquí lo pueden ver, es un néctar a base de tarwi. Hemos transformado la materia prima, que es el chocho, en un néctar, por el valor proteico que tiene. Se ve muy bonito. Y cuéntame, ¿esto se agita antes de...? Así es, se agita antes de... O sea, de todas maneras. Sí, y sobre todo estoy muy feliz. Este trabajo no ha sido nada fácil, pero hemos innovado este producto a nivel nacional. Y estoy muy contenta, muy feliz de poder presentarlo a todos ustedes. Por eso lo puse junto al micro. A todos ustedes, un producto muy nutritivo, contiene proteína, contiene hierro, contiene calcio, tiene todos los aminoácidos. Este producto es una super bebida. Yeah. Y yo estoy seguro que este producto vamos a poder... introducirlo para que nuestros niños que se encuentran en la etapa de que no tienen alimentación adecuada, no están bien alimentados, les falta las vitaminas, les falta la proteína, ¿no? Este producto es para estos niños también, que lo necesitan mucho, que van al colegio, que necesitan ese refuerzo que tienen que tomar. A la vez, también está dirigido para veganos, para personas diabéticos, para todo el público en general. Y ahora me preguntarás, ¿por qué? Porque hemos trabajado el producto sin azúcar. Ha leído mi mente. Ya. Lo hemos trabajado el producto sin azúcar. Este es un producto tan bueno que ahora vamos a degustar un poquito y lo vas a sentir que es espectacular. Uno que... Déjeme recalcarlo, sin azúcar. Así es. Okay, es un producto netamente sin azúcar. Para veganos, para deportistas, diabéticos, para diabéticos, para todos. Hipertensos. Así o sea, es. Claro, este es un néctar que me siento muy orgullosa de haber podido trabajarlo. Y también esto va de la mano con el Ministerio de la Producción. Qué bueno. Trabajamos de la mano ya que cuentan con los estándares de calidad que el público requiere. Y a la vez nos da la validez a nosotros de poder sacar productos de alta calidad. Excelente. ¿No? Esto es un trabajo articulado con ellos y agradezco mucho, ¿no? De haber podido sacar esta idea, este proyecto y poderlo ya tenerlo en físico. Y está aquí. Qué fantástico. Sí, pues. Sí. ¿Cómo se llama? Nutritarwi. Nutritarwi. De la marca GoActive. Ajá. GoActive. ¿Es tu marca entonces? Sí, la marca es GoActive.
Y nuestro Go Active. Y nuestro néctar es Nutritarwi. Lo pueden, amigos horacinos, lo pueden conseguir en las bodegas, en las tiendas. Ya muy pronto van a estar en cerca a tu casita. ¿Por ahora está en algún punto de venta? No, ya salen 15 días. Ah, ya. Okay. Pero ya muy pronto, o sea, sí, claro, pero van a estar en los mismos puntos de venta donde está Dulce Cuyuro. Vamos a trabajar con... Sí, así es. Ahorita Dulce Cuyuro está en Nova Plaza, en Don Queso, en Rosa Rosita. Rosita 2, que es el único que queda, aunque sea el 2. Así es. está en Wilca, en las tiendas de Wilca. Y ya hay puntos que también ya nos han estado llamando en Huaraz. Estoy muy agradecida por el apoyo a estos emprendimientos, por el apoyo que nos están dando. Esto nos motiva mucho a trabajar, a poder seguir sacando productos innovadores, a poder avanzar, ¿no? Porque este trabajo no solamente es de Cintia, sino detrás de Cintia hay muchas personas, y es por ello que mi meta era justamente, uno, luchar contra la anemia y la desnutrición, vuelvo a repetir, y otro es generar puestos de trabajo, Luchito. Y este producto... Y estos productos está haciendo eso, generar puestos de trabajo para más ancashinos. Y me siento muy contenta de que pueda algún día, pues, podamos seguir, no sé, poder llegar a todo el Perú, llegar a todas las zonas que más nos necesitan. Y en eso vamos a trabajar. En eso es nuestro compromiso también. ¿A cuánto va a estar una de esas botellitas? Las botellitas estaban un promedio de 5 soles. Pero esto es como un desayuno completo. Este es un desayuno completo. Si no has tomado el desayuno en la mañanita, te ganó para ir al trabajo. Oye, esto de acá le puede servir a los universitarios, ¿ah? ¿Eh? Así es. Completamente. Completamente. Y ya no le va a dar TBC. Tiene mucha proteína, tiene calcio, tiene hierro. Es una super bebida. Un super alimento, ¿no? Como dicen los ingenieros del ministerio, dice, esta bebida es una super bebida. Y que se ha querido es que el valor proteico, pues no se pierda al momento del proceso, sino que se mantenga. Entonces, el trabajo no ha sido de un año, ha sido cerca de 2 años. En realidad ha sido trabajo de todos los días y Ahí está el producto, ya está otro hijo tuyo. Claro, te acuerdo que hace una época me invitaste a una entrevista y no lo podía tener. Sí, y le dije, ya nos falta muy así pronto. Es. Lo nos estuviste falta, avisando, estamos, anunciando. Estamos... Luchito te decía, ya va a salir, claro. Pero nos falta, y bueno, llegó X, el día. X, Y, Z nos falta, pero ya, lo vamos Así a hacer. Así es, y no, es que no es fácil, cada cosita que nos pide también el ministerio, reglamentos, es todo un proceso. Y bueno, orgullosa de haber logrado este producto, esta innovación a base del chocho más popular. Bueno, ¿no? Conocido como Tarwi también, pues, ¿no? Tarwi, ¿quién no ha comido su chochito, no? Su cevichocho, nosotros bien guaracino comemos todos los días nuestro chochito y es espectacular. A mí me encanta el chocho, bueno, me escapo. ¿A quién no? Me voy a comer mi chochito solita y haberlo innovado y transformado esta materia prima en un néctar es totalmente... Me siento muy orgullosa, la verdad. Qué bueno. De ese trabajo que venimos haciendo con todas las personas que estamos trabajando. Te felicito nuevamente. Gracias, ¿sí? Luis. Y vamos a probar lo que te parece, porque ya lo agité, ojalá que no se... Así salud. Que hacemos un pequeño brindis porque te vaya muy bien. Muchas porque gracias. Tus ventas levanten y que a todas las personas que lo prueben les haga bien y lo prueben muchas más veces y lo recomienden, por supuesto, ¿no? Así que... Con Nutritarwi de la marca GoActive. Para adentro. Está buenazo, ¿eh? Buenazo. De verdad, sí, no, pasa suavecito, ¿eh? Está buenazo. De verdad, me ha hecho recordar a Pablo a Guerrero cuando decía que pasa suavecita la brama. ¿Cómo no va a pasar fácil brama si pase agua? Pero está en este caso está buenazo, riquísimo. Sí. ¿Sabes qué es lo interesante? Que tú me dices de que esto no tiene azúcar, pero tiene un punto dulce bien equilibrado y además está así, flat, o sea... No está ni arriba ni abajo, nada. Todo queda exacto en su punto. Tremendamente refrescante. Y de verdad, si con todo lo que dices que está así de buenazo en cuestión nutricional. Así es. Esto
¿Para qué se compran un Red Bull, un Monster o esas cosas, ¿no? Que son caras y que realmente no tienen ninguna utilidad. O sea, de verdad, eso de que duro más, que no sé qué, no es mentira. Están dañando ustedes la tensión sanguínea. O sea, en realidad eso te puede generar, si no la tienes, te puede generar la larga hipertensión. Hay gente que le ha dado hasta paros cardíacos por tomar eso combinándolo con licor, me refiero. Sí. No es muy peligroso hacer eso. Pero tiene un costo elevado ese tipo de productos que no nos llevan a nada, ¿no? Cuando tenemos este tipo de productos que son... Imagínate que... espectacular. Que te compres uno diario, estudiante de universidad, por ejemplo, que tienes los horarios despatarrados y no sabes ni qué hacer, ¿no? Entonces, estoy inventando una nueva acepción para despatarrado. Despatarrado es como que después un susto. Pero el asunto es, te lo tomas... Te vas a alimentar, te vas a nutrir, te vas a sentir bien porque realmente es satisfactorio cuando lo tomas, ¿no? Tienes una sensación. Es delicioso, ¿no? Sí, es, sí, es sí. Es muy rico. Es muy bueno, tanto que vamos a abrir la segunda botella. Sobre todo, Luchito. No lo masajeé, ya. Y sobre todo, Luchito, te comento que es muy nutritivo. Sí. ¿No? El valor proteico que tiene es espectacular. Yo, este trabajo ha sido... Lo quiero tanto porque se nota que lo quiere mucho. Sí, porque sé que va a ayudar y va a contribuir un poquito más con la salud. Hablando de eso, salud. Salud. Va a contribuir mucho, muchísimo con el tema de la anemia, ¿no? El tema de los ajá, niños, de las personas que nos falta por el día a día, el trabajo, el trajín, muchas veces ni tomamos desayuno. Claro. Y nos falta eso, ¿no? ¿Sabes que esto quedaría fantástico si aquí hubieran centros de coworking en donde por lo general te dan café gratis? Que es un refil, no es café, pues, ¿no? Uy, está buenazo. Pero esto de acá, en el coworking, la rompe. O sea, ¿por qué? Porque uno, el café dice, no, que el café me hace durar, yo soy café, medio snob la gente, como quieran ser, no importa, se respeta eso. Pero digo medio snob porque ya, pues, tú adoptas posecitas cuando estás en esa, cosa natural de la gente, no estoy criticando. Pero si de verdad quieres durar y te quieres alimentar y quieres trabajar bien, porque el trabajo intelectual mata mucho más que el físico, ¿no? ¿Sí es? Te tomas dos de estos durante toda tu chamba de coworking y ¡puf! Olvídate. Luchito. Ya está hecho. De verdad que me siento muy contenta. Bueno. No sé, no tengo palabras ni cómo expresarte la alegría que siento. Claro. La alegría que me embarca porque no ha sido fácil este trabajo, este proyecto de innovar el Tarwi, el Chocho, transformarlo y que llegue a un punto de equilibrio, pues que le dé esa consistencia al néctar, a esta bebida, o también llamado pues como una leche vegetal. Bueno, ¿no? Sí, claro. Es muy importante mencionarlo eso porque es considerado una leche vegetal para las personas que son intolerantes a la lactosa. Claro. ¿No? Y qué bueno, y me alegra muchísimo que te haya gustado. No, a mí de verdad que me ha encantado. Y yo creo que a ustedes también les va a gustar esto cuando ya está a la venta en 15 días, ¿no? Sí. En los puntos de venta que es Nueva Plaza, Don Queso y Rosa Rosita 2, aunque sea el único Rosa Rosita que quede, que es el que está en Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Juan de la Cruz Romero, la que da el mercado. Bueno, todo el mundo conoce, desemboca en el Parque Pip, así es que allí pueden comprarlo también, ¿no? Donde nuestro amigo Juanchi, el hombre entregado al deporte, y su jefa, su esposa Soledad, ¿no? Y también ahí mencionar que nos puedes, los que quieran pedirnos por mayor, nos pueden llamar al 940-20-3257 para poder también tal vez abastecer en tu barrio, claro, tus vecinos, quisieran emprender. Muchos emprendedores en Lima trabajan con nuestros productos, están emprendiendo, ¿no? Y les está yendo muy bien. Me siento muy contenta que nuestros productos también estén generando trabajo, no solamente en Huará, sino en otras ciudades. Eso también es muy importante. Okay. Ya tenemos punto de venta virtual en Lima, en Arequipa, tenemos en Tacna, en Chiclayo, en Piura, y esperamos llegar cada vez más cerca a tu casita, ¿no? Cada vez con nuestros productos. Cuando nos invitaron a participar en la Expo Alimentaria, nos sentimos muy contentos. Te comento referente a este evento, ¿no? Antes del evento hice la conferencia de prensa y el lanzamiento en el Centro Cultural. Fue muy bonito.
Estuvieron también funcionarios públicos, mi familia, agradecida con el doctor Víctor Hugo, que estuvo presente, de la Municipalidad de Huaraz. Víctor Hugo es una persona que siempre apoya, ¿no? Sí. De una u otra manera, me refiero, es un buen amigo, ya lo dije, y siempre va a estar ahí, ¿no? O así sea, es, ¿no? El Gatar, es un honor haberlo tenido a él. Uh-huh. A Jimmy Ponce, uno de los mejores abogados que también tenemos. Uh-huh. Y nos han acompañado en esta etapa tan bonita con este producto, con este lanzamiento, que lo hicimos con mucho cariño. Queríamos iniciar dando a conocer que el producto se realice de la mejor manera, como debería de ser. Claro. Y bueno, después de ello nos fuimos a Lima, a la Expo Alimentaria, que se realizó en el Yokei, una feria, es la más grande de Latinoamérica. Sí, claro, congrega un montón de países. Así es, hemos ido como embajadores con estos productos a esta feria a participar. Me siento muy orgullosa de que nuestros productos, que es Nutritarwi y Dulce Cuchuro, puedan haber estado como embajadores de Ancash en este evento tan importante. Y esto nos llena mucho de emoción, de alegría. Y lo que queríamos era dejar en alto nuestra querida ciudad de Huaraz. Eso era para nosotros muy importante, ¿no? A la vez representar a Ancash también, estar presente. Y estuvimos presentes muchos emprendedores también. Claro. Eso fue un momento muy agradable, muy bonito, conocer a los emprendedores ancashinos. Y nos fue muy bien, Luchito. Te comento que esta experiencia fue increíble. Ya hemos participado también el año pasado con nuestra marca de Dulce Cuchuro a este evento como un producto innovador, y agradecida pues haber ido este año con otro producto innovador. Sí, pues. Y muy bueno. Muy bueno. Nutritarwi. Hemos dejado, yo creo que sí, hemos hecho las cosas bien. No, sobresalientemente. Los medios de internacional estuvieron presentes con nosotros, con nuestro stand, con el stand del gobierno regional de Ancash. Agradecida también con el gobierno regional de Ancash, que hicieron que esto se haga posible. Hicieron que nosotros estemos allá. Y desde esto, un día antes. Así es. Esto quiero resaltar que agradezco bastante a ellos, a los funcionarios públicos que vienen trabajando para poder crecer, cada vez este evento pueda crecer más. Y bueno, no, agradecida porque nos llevó, estuvimos presentes y fue un éxito este evento. Claro. Bueno, pues ya vamos a hablar un poco de eso y un poco de otras cositas más con Cintia. Volvemos luego del corte y con la mesa servida también. Desde Pizza Roulette estamos en Acompáñame, no se muevan. Del mejor y más exclusivo edificio de departamentos en la ciudad de Huaraz, Oasis. Y queremos mostrarle uno de los edificios que tiene esta edificación. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Hugo, que nos va a dar mayores alcances acerca del tema. Hola, Vivi. Sí, te comento. De hecho, nosotros estamos atacando directamente uno de los problemas más importantes en Huaraz, la falta de estacionamientos. Estamos construyendo el primer edificio en Huaraz con 2 niveles de sótanos, justamente para tener 15 cocheras privadas que de hecho van a contar con su propio título de propiedad. Vamos, chicos. Bien, arquitecto. ¿Y ahorita dónde nos encontramos? Bueno, Vivi, te comento que este es el sótano 1, ¿sí? Donde puedes ver que nosotros tenemos una gran amplitud aquí. De hecho, la altura también es muy buena. Y aquí justamente es donde se van a colocar las 3 primeras cocheras, ¿sí? Los 3 primeros estacionamientos, donde incluso puede caber un auto o una camioneta 4x4 sin problemas. También podemos ver en la parte de allá atrás estos almacenes privados. Igual la empresa te lo da a título gratuito. Adicionalmente, si podemos ver esas tuberías que se encuentran aquí,
son las tuberías de termofusión, que básicamente es una mejor tecnología en todo lo que es el mundo de tuberías, lo que nos ayuda a evitar, por ejemplo, roturas, etcétera, que luego se conviertan en un problema, mayor, por ejemplo, filtraciones, etcétera. Entonces, para evitar todos esos problemas, es que estas tuberías, que de hecho son un poco más costosas, pero nosotros pues no tenemos problemas en implementar elementos de mayor calidad justamente para entregar un producto final muchísimo mejor. Interesante. Sigamos recorriendo entonces el primer sótano. Y arquitecto, al día de hoy, ¿cuántas de estas cocheras están disponibles? Bueno, Vivi, te comento. De hecho, justo a nuestra espalda tenemos la cochera número 3, que es la más amplia de todas. Pero también detrás tiene un depósito privado, tiene alrededor de unos 10 metros cuadrados solamente de almacén. Perfecto, sigamos con el recorrido. Seguimos en el sótano 1 y puedo ver que la altura ha cambiado un poco, el techo está mucho más alto. ¿Qué nos comenta acerca de esta área, arquitecto? Claro, Vivi, te comento. Pasa que como nosotros bajamos en espiral, quiere decir que va a haber puntos más bajos que otros. De hecho, hace un momento estuvimos en la parte superior donde entran las tres primeras cocheras. Aquí, en cambio, entran cuatro cocheras más. Aquí la altura juega un rol bastante importante, ya que eso le va a permitir a los dueños de estas cocheras incluso poner un montavehículo, quiere decir un vehículo encima de otro, porque esta altura se lo permite. Interesante, entonces ahorita estamos ingresando al sótano 2, ¿verdad? Así es, Vivi. Sí, este es el ingreso al sótano 2 y como te dije, pues bajamos en espiral. Y aquí veo unos elementos diferentes. ¿Qué son estos de aquí? Muy buena pregunta. Estos elementos transversales aquí son las viguetas pretensadas. Estos elementos nos ayudan a construir incluso un 20% más rápido. ¿Sí? Aceleran la velocidad de construcción. Gracias a estos elementos, pues se logra una resistencia estructural del techo mucho mayor, incluso unas 4 veces más. ¿Estos elementos especiales son traídos de otro lugar o los fabrican aquí? No, de hecho vienen hechos a medida desde Lima. Ah, interesante. Bueno, sigamos bajando. Bueno, Vivi, mira, te comento también que aquí en esta parte, ya estamos en el sótano 2, se está haciendo ya el tema del acabado, ¿cierto? Mientras avanzamos la estructura por arriba, aquí en el sótano 2 ya empezamos a hacer los acabados, ¿sí? De cómo quedaría el sótano. Arquitecto, ¿podría comentarnos acerca de este elemento que podemos observar? Sí, de hecho, estos de acá son los anclajes. Te comento que por primera vez en Huaraz nosotros pudimos traer una máquina perforadora para hacer muros anclados, ¿sí? Que de hecho es un nuevo sistema constructivo aquí en la ciudad que nos permite anclar los muros hacia el terreno natural para evitar deslizamientos, etc. Pero también pues refuerza más la estructura del edificio y básicamente el muro queda ya súper bien anclado, tanto aquí en el sótano 2 como también en el sótano 1 arriba. Interesante, como pueden ver en el grupo INT, en ese proyecto Oasis, nos preocupamos mucho por tu seguridad. Muy bien, aquí podemos ver cómo va quedando el ascensor ecológico de Oasis. Coméntenos un poquito más acerca de esto. Sí, te comento que de hecho, pues esta es la caja del ascensor. Aquí se va a encontrar nuestro ascensor ecológico importante. El ascensor va a llegar hasta el segundo sótano. Justo ahora estamos en el segundo sótano. El ascensor va a bajar hasta aquí, ¿sí? No van a tener ningún inconveniente con su traslado, ya sea desde el segundo sótano hasta el piso donde se encuentra tu departamento. Muchas gracias, arquitecto, por toda esta información. Nos va a servir bastante. Y si tú no tienes dudas y quieres conocer un poco más acerca de este proyecto, escríbenos de una vez.
Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí desde Pizza Roulette con la mesa bien servida. Acompáñame, tenemos una super pizza que está buenísima. Les digo, tenemos la que es la pizza granjera, la pizza especial y la pizza de pollo a la BBQ, a la barbacoa, con un pan al ajo que está extra súper poderoso, buenísimo, una naranjada, así que vamos a pasar muy bien. Ya hemos probado un tremendo producto de Cintia Bernuy con su empresa, que yo no sabía que se llamaba Go Active, pero que la verdad no sabía, nunca habíamos hablado del nombre de la empresa. Hemos tenido como 50 entrevistas, ¿no, Cintia? Pero nunca hemos hablado del nombre de la empresa, siempre con Dulce Cuyuro, las nuevas presentaciones, ¿no? Sí. Los sabores y todo, y me ha hecho recordar algo, dice Cintia, que una vez te dije, tu mermelada de saúco, y tú, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no tengo saúco, y no sé qué me pasó ese día, que yo estaba con la idea que tenía saúco y yo había probado ya tus sabores, ¿no? Claro. Y no sé, ¿qué sabores tienes? ¿Mango tenías? ¿O creo? Sí, mango. Mango era el que más me gustó. Y a mis chicos también, creo. Pero el tema es que no sé dónde yo saqué saúco. Será por la forma del cuyuro, creo. Yo me he confundido con como el saúco es así, igual redondito, casi el mismo tamaño. Claro. A mí se me ocurrió. Esa es una de las pequeñas anécdotas que tenemos. Pero eso te dije antes de pandemia, te dije eso, ¿no? Creo que sí. Te hablé del saúco y tú, pero yo no tengo saúco. ¿Cuál saúco? ¿Qué estás probando? Pero no, en realidad fue un error mío, una equivocación, uno de esos lapsos que nos da a quienes ya hemos superado la barrera de los 40. Así es que ya comenzamos con los pequeños achaques. Así que, bueno, la cuestión es que estamos para degustar con la pizza, así que vamos comiendo mientras vamos hablando. Y si quieres pan al ajo, aquí ahí yo te alcanzo. Y le damos, ¿eh? Porque de verdad, tanto Cintia como yo tenemos días muy cargados. Obviamente necesitamos repostar, pero todas estas cosas que son deliciosas, todo lo que pueden encontrar en Pizza Roulette es una maravilla. Así que vengan aquí a Pizza Roulette, que realmente está buenísimo. Tiene buena atención, muy buenos productos, todo muy bien cuidado. Si quieres orégano, todo. Así es que vamos a degustar de tres pizzas diferentes en una sola, que es el tamaño más grande, sí, que tiene. Está buenas. Sí, ¿no? Sí, sí, está riquísimo todo. En serio, ajá. Luchito, espectacular, ¿eh? Qué bueno. Sí. Así que ya tienes un nuevo point para venir y sí, pasarla bien, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. ¿No? Vamos a estar aquí presente. Y el lugar tranquilo, como para pasarla en familia, con amigos, etcétera, ¿no? Para no ahondar en temas personales. Así que bueno, buen apetito contigo y con todos ustedes cuando vengan por acá o pidan por delivery. Pizza Roulette está para ustedes, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando acerca de tus inspiraciones y lo famoso que son tus papás. Así es. Y bueno, tú los has visto a ellos en plena chamba. Es pesado trabajar desde tan temprano, ¿no? Claro. Mis papás son muy emprendedores. Ellos tienen su restaurante en el Mercado Central, segundo piso, restaurante Chilico. Son los mejores caldos. Tienen el caldito de cabeza, el caldo de gallina, de corral, caldo de pata, los platos a la carta, lomito, bueno, el chicharrón, la trucha. Y atienden desde los chicharrones. Mis padres están ahí desde las 4:30, tempranísimo. Sí. Y están atendiendo al público desde las 6 hasta las 11 del mediodía. Wow. Y a veces un poquito más, ¿no? Claro, dependiendo. Claro, lo bueno es que acaba temprano la chamba también. Sí. Lo malo es que estás matado para todo el día, porque levantarte, o sea, si estás desde las 4:30 ahí, quiere decir que te has despertado a las 3. Claro, mínimo, temprano, ¿no? Sí. Claro. Entonces, es acostarse temprano también. Sí, ya tienen una rutina, son muy emprendedores, son muy chamba, es el ejemplo que ellos me dan para yo también seguir adelante con mis proyectos, con mis planes, ¿no? Claro. Dime, o sea, ellos, aparte de lo que tú dices que son tus pilares, tus motores, etcétera, ¿Cómo es que tú sientes que aprendiste de ellos sobre el tema de trabajo, sobre el tema de emprendimiento? O sea, solo por ver, ¿también trabajaste con ellos? Porque yo a veces te veo que estás ahí también. Claro, yo estoy ahí. Yo les voy a atender muy cordialmente, muy bonito. Les voy a atender con mucho cariño. Acérquense.
los días que yo puedo, por motivos del trabajo, no puedo estar, pero cuando estoy libre, estoy con ellos. Ajá. Sí, pues, cuando está ella, hay un montón de personas que se hacen pasar como turistas. Oh, Sir Linda Warsina. Oh, sí, sí. Tú servirme a mí. Sí, sí, claro. Tienes cara de peruanazo y te haces al extranjero. Estoy bromeando. Aquí hay bastantes turistas que van. Sí. Tenemos bastante turismo, de todo, de todos. Sí, artistas, ¿no? También, sí, nos han acompañado muchos artistas, han estado, han ido a degustar de los calditos. Y nos, mis papás, pues, feliz de que ellos puedan estar en lo que les gusta, hacen lo que les gusta, claro, ¿no? Claro. Atender a la gente, su pasión. Bueno, es un ejemplo a seguir. Sí, pues, no, de verdad, y cada vez que he ido, qué bien, o sea, qué buen sabor, súper reparador. Claro, súper reparador. Y mencionar, ¿no? Mi papá, que es un súper gallero, muy reconocido en Huaraz. Por algo chilico. Por su afición que tiene a los gallos. Bueno, sí. Claro. Contenta yo del ejemplo que ellos me han dado. Me siento muy, muy orgullosa y contenta, y mandarles muchos saludos. Sé que nos van a ver en estos días y los quiero muchísimo. Bueno, no, es evidente, se nota. Se nota, la relación con ustedes es fantástica. Aparte, tú te vas de viaje con tu mamá de tanto en tanto, ¿no? Sí, 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 la llevo a todos los... las ciudades que nos invitan, que hemos estado presentes. A la vez también, siempre estoy con ellos dos, o sea, es son todo para mí. Y sí, a la vez, sí. Nosotros, soy testigo. Mis hermanos, muy orgullosos de ellos y por el trabajo que vienen realizando, han trabajado toda su vida. Bueno, claro. ¿No? Invitarles también a que puedan degustar de los ricos calditos en el Mercado Central, el restaurante Chilico. Yeah. Segundo piso, ¿no? Bueno. No se olviden, si no han tomado un desayunito, un caldito, quieren tomar, abrigarse en las mañanitas de frío, acercarse al Mercado Central. En Chilico, ya sabes, segundo piso. Así es. Segundo piso, pidan los chicharrones, también se los recomiendo. Son, sí. Ya, es tocar decir un ratito, ¿eh? O sea, de verdad, son muy buenos, súper recomendados. ¿Eh? Súper recomendados. ¿No? Y bueno, pues todo lo demás, los caldos, y bueno, te tienen rápido, eso es lo bueno, ¿no? Estás ahí, no esperas mucho, te entregan lo que has pedido, te lo entregan bien, es súper suculento, riquísimo, todo ya. No hay vuelta que darle, vayan a Chilico. Sí. Está buenísimo. Oye, ¿verdad? ¿Tú fuiste al Cusco con tu mamá? ¿Llegaron a subir a Huaynapicho o no? Ahí estábamos apenas. Pero muy bonito, una cultura increíble, una experiencia muy bonita. Ajá. Espectacular. Lo pasamos muy bonito. ¿Pero llegaron a subir a Huaynapicho o no? No. ¿No, no? No, no llegamos. Huaynapicho es la montañita que está al frente de Machu Picchu, sí. Que uno ve unas ruinitas ahí arriba, ¿no? Y que te hacen firmar solo 200 personas suben al día y te hacen firmar un papelito en el cual si te caes o te mueres de susto, no es responsabilidad de nadie más que de ti mismo, y a tu familia que se queda en tierra, porque tienes que subir hasta la estratosfera porque es alto, le dan una espátula para que te saque de ahí si es que te caes. Estoy bromeando, eso no pasa. Qué triste. Lo cierto es que nadie se ha caído. Claro. Sí ha habido, creo, hace años, me parece, tuve entendido cuando yo viví en el Cusco, que hubo una persona que se infartó. Pero no me acuerdo si murió. O sea, sí le dio un infarto. Un infarto puede durar muchas horas. O sea, el proceso del infarto no es como el ataque cardíaco, el paro cardíaco es súbito. Pero el otro no, el otro tiene un proceso. La cuestión es cómo evacuas a una persona en un lugar en donde las escalinatas son así de ancho, ¿no? Entonces, o así creo. Entonces hay lugares en los que la gente sube sentada y baja sentada porque te puedes caer, ¿no? Claro. Es que hay que entender que los incas en realidad no eran gigantes como nos dicen algunas personas. Eran personas que medían 1.40 m, 1.50 m, o sea, los más altos medían 1.60 m o algo así. Entonces, personas pequeñas que pasaban por ese lugar era pues mucho más fácil para transitar, ¿no? Así es. Además parece que ellos no tenían miedo. Nosotros sí. Así que bueno, es complicado. Yo tengo amigos que han subido a Huaynapicchu. Y pues después de que han llegado lívidos a la cima, han disfrutado, se han sacado fotos, todo. Es, ¿no? Hermoso, sí. Y después para bajar a veces se han quedado atascados media hora porque había alguien con pánico abajo.
A ver, mueve a alguien con pánico. No puede. Pobrecito. Sí, o sea, son momentos que tienes, que te toca vivir, ¿no? Y bueno, yo al menos nunca subí a Guanapichu, no pienso subir. Está bonito donde está, que se quede ahí. Y que suban los que quieran. Pero no, es que de verdad, ya uno cuando tiene hijos cambia un poco la forma de pensar. Sí, así es. ¿No? Entonces, yo antes podría haberme arriesgado para un montón de cosas solo. Ya con hijos no. Pensar en que uno le va a faltar a ellos por algo así, mejor no me arriesgo. Claro, hay que prevenir, pues. Ese es el tema. Y obviamente, para que estén bien, hay que darles Nutritar Weave, que vamos a darles cuando ya estén en la venta. Así es, Nutritar. Les voy a dar para que crezcan bien. Así es. Fuerte, sí. Entonces, Cuchuro, vamos a invitarles un poquito. A ellos les encanta tu mermelada, de verdad. Oh, qué lindo. Sí, sí, sí. Así que todo bien. Cintia, bueno, veo que has comido mucho. Todavía queda pan al ajo. Sí, ha estado muy bueno la cena, la verdad que espectacular. Lo devoramos después de la sobremesa. Así es. ¿No? Y ya saben, tiene que venir aquí a Pizza Ruleta, pasarla bien. Hay un montón de cosas que van a probar aquí y que habrán visto en pantalla en los demás programas también. Así es que vengan, dense una vuelta. El ambiente es buenísimo, la comida es de primera, la atención, por supuesto, también. Y el ambiente en el lugar, que Francisco Ezela, es súper tranquilo. Así que la van a pasar excelente. Cintia, te deseamos realmente lo mejor. A tus padres también, por supuesto, con Chilico, ¿no? Sí. Y qué bueno que tu mamá siga siendo mincha. Así es. No, al contrario, Luchito, muchísimas gracias por la invitación. Agradecida con tu público televidente que siempre te acompaña en día a día. Agradecida con nuestros clientes que siempre nos apoyan y todo el trabajo que estamos haciendo también, pensando mucho en ellos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Invitar a que nos puedan seguir por redes sociales como Dulce Cuchuro, en Instagram, Facebook, a nuestra página web www.dulcecuchuro.com, y a las personas que desean por mayor, escribirnos al WhatsApp 940-20-3257. Vamos a atenderle gustosamente y esperamos poder llegar cada día más a sus hogares, poder estar más cerca de ustedes. El trabajo que hemos venido realizando ha sido con mucho amor, y nada, agradecida con todos ustedes. Gente, qué bueno. Súper mensaje, súper vendedor, ya saben, llámela. Los productos de Cintia son completamente confiables. Está trabajando con el Ministerio de la Producción, así que todo está certificado, todo está en orden, ¿no? Y bueno, pues lo bueno es que son muy nutritivos y deliciosos. Vale la pena Dulce Cuchuro. Y ahora el Nutritar Week está espectacular, ya lo saben. Llámela a Cintia, repetimos el número para que... Así es, al 940-20-3257. Muy bien, Cintia Bernuy con nosotros. ¿A quién acompaña?